This session is on an extremely important question, which is the question of imperialism. Esta sesión es sobre un tema muy importante, que es el tema del imperialismo. Now, comrades who have followed world events over the last few years, they'll know that this subject is essential to understand and grasp. Los camaradas que le han dado seguimiento a los eventos mundiales recién se darán cuenta que este es un tema muy esencial de entender. From the war in Ukraine to the genocide in Gaza. En la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza. To the rising competition between U.S. and Chinese imperialism. Al surgimiento de esta competencia entre China y Estados Unidos. Imperialism really dominates the world today. El imperialismo realmente domina el mundo hoy. But I would say that a Marxist understanding of imperialism, that's not just a recognition of rivalries and competition. Pero un entendimiento marxista del imperialismo no es solamente reconocer las rivalidades a nivel del mundo. Lenin had a method of studying imperialism. Tenía un método de estudiar el imperialismo. And it based itself on a scientific method. Looking more deeply at the causes and characteristics of the epoch. En métodos científicos de ver de manera más profunda las causas. Now, comrades might know that Lenin published a book of the same name, Imperialism. Y ustedes sabrán que Lenin publicó un libro con el mismo nombre, El Imperialismo. And I'd just like to plug that book. We'll be selling it in the stall by the hotel. Quiero promover este libro. Lo estamos vendiendo en la librería. But for everyone watching at home, you can buy as well by a bookstore, Well Read Books. Desde casa lo pueden comprar en la librería en línea, Well Read Books. And if you've not read this vital work, I hope that this session will inspire you to do so. Y si no has leído este texto tan vital, te recomiendo que lo hagas después de esta sesión. Now, Lenin's analysis have proven to be true by the last 100 years of history. El análisis de Lenin se ha confirmado por los últimos 100 años. But like all phenomena, it's not a static, immutable thing. It changes. Pero como todos los fenómenos, no es algo estático, sino cambia. And that's why we're having this session today, to study imperialism concretely in our own time. Y por eso estamos teniendo esta sesión, para estudiar el imperialismo de manera concreta en nuestra época. And to lead off on this subject, we have the pleasure of introducing John Peterson. Y para introducir el tema tenemos a John Peterson. John, he's the editor-in-chief of the newspaper of our American section, The Communist. John es el editor en jefe de la revista del periódico americano, El Comunista. And after John's lead-off, we'll proceed to a break, and then after the break, comrades can come in for discussion. Después de la introducción de John, vamos a tener un descanso, y luego del descanso van a haber discusiones. But without further ado, I'd like to just give the word to John. Thanks. Bueno, entonces, se lo paso a John. Well, good morning, comrades. Buenos días, camaradas. Especially the comrades watching from their workplace. En particular a los camaradas que nos ven desde su lugar de trabajo. The question of imperialism, it really is a vast subject. La cuestión del imperialismo realmente es amplia. And it really penetrates virtually every aspect of modern life. Y penetra todos los aspectos de la vida moderna. It's what lies behind the proxy war between U.S. And Russian imperialism in Ukraine. Lo que sucede en esta guerra de Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Behind Israel's genocidal slaughter in Gaza. Con la masacre genocida de Israel en Gaza. And it's what's driving millions of people to become communists today. Y es lo que lleva a miles de personas al comunismo. So it's essential that we have a really deep and nuanced understanding of it. Es esencial que tengamos un entendimiento moderno y profundo. It's not enough to know that it's the foreign policy continuation of capitalist domestic policy. No es solamente saber que esta es la continuación de la política capitalista a nivel exterior. Which arises at a certain stage of capitalist development. Que surge luego de cierto nivel de desarrollo capitalista. And there's more to it than conquest, military conquest, than competing spheres of influence. Y hay más que la conquista y la lucha por el poder con las esferas de influencia. It's the mortal enemy of the working class. Es el enemigo mortal de la clase trabajadora.
And it's what the workers of the world and the RCI are going to bury in this century. Y es lo que los trabajadores del mundo y la ICR van a derrocar este siglo. So the purpose of this discussion isn't just to analyze it in the abstract. Desde el punto de esta sesión no solamente analizarlo en lo abstracto. Theoretically. De manera teórica. But to understand our class enemy in order to overthrow it. Pero comprender nuestro enemigo de clase para poder derrocarle. Now, as we've been discussing this week, the relative stability of the post-war period. Y como hemos discutido esta semana, la estabilidad relativa de la posguerra. When U.S. imperialism was counterbalanced by Russian Stalinism. Cuando el imperialismo estadounidense estaba contrapuesto por el estalinismo ruso. It's finished. Ruso. Now, according to the risk analysts at Verisk Maplecroft. De acuerdo con los analistas de riesgo de Verisk Maplecroft. It's an analyst company. No sé, es una compañía. In 2024. En 2024. This is their perspectives document, basically. Este es básicamente su documento de perspectivas. In 2024, the global risk landscape. En 2024, el panorama de riesgo global. Will remain locked in a process of sweeping realignment. Se mantiene en un proceso de realineación. That is amplifying a complex set of systemic risks. Que amplifica una serie de riesgos sistemáticos. That are increasingly transcending borders and sectors. Que cada vez más trascienden fronteras y sectores. Now, number one of their top 10 list of themes to watch this year is what they call geoeconomic fragmentation. Número uno de sus temas por los que hay que tener cuidado este año le llaman la fragmentación geoeconómica. Now that's a fancy word for rising protectionism. Esa es una palabra muy elegante para el proteccionismo que está resurgiendo. And for a reversal of a global economic integration. Y el reverso de la integración económica global. Or as some people have called it, it's globalization. O como le llaman la globalización, se detiene la globalización. Slow. Anyway, and this is a process that has accelerated over the last decade. Es un proceso que se ha acelerado en la última década. And it's having a very clear impact on foreign direct investment. Está teniendo un directo impacto en las inversiones extranjeras. Which is part of the lifeblood of capitalist globalization. Que es parte esencial de la globalización capitalista. According to the World Bank. De acuerdo al Banco Mundial. This process of unraveling. Este proceso de. Encompasses different channels. Tiene muchos diferentes canales. Including trade. Incluyendo el comercio. Capital. El capital. And migration flows. Y flujos migratorios. Now by some estimates. Por algunos estimados. FDI fell by 12% in 2022. Inversiones extranjeras directas. Las inversiones extranjeras directas decayeron un 12%. And by another 7% in 2023. Otro 7% en 2023. And it remains below pre-pandemic levels. Y se mantiene a los niveles de la prepandemia. And there have also been significant shifts in where this FDI is being sent. Y también han habido giros drásticos a donde se dirigen estas inversiones extranjeras directas. And the reason is simple. La razón es simple. Capitalists invest to make money, not for fun. Las capitalistas invierten para tener ganancias, no para And if divertirse. The risk is too high or the profits are too low, y si el riesgo es muy alto o las ganancias son muy bajas, they'll look for safer or more profitable alternatives. Van a buscar lugares más seguros. So, lucrativos. So this question of the flow and export of capital. Entonces, esta cuestión del flujo y la exportación de capital. And the weaponization of trade. Y la. El uso del comercio como un arma. Is essential if we want to understand imperialism. Es esencial si queremos comprender el imperialismo.
Because when most people think of imperialism, porque cuando la mayoría de personas piensa en el imperialismo, they think of war and missiles and aircraft carriers. Piensan sobre guerra y aviones y and that's certainly part of it. Y esto se, sí, es parte de ello. But in the final analysis, pero en el último análisis, as Marx explained, como explicó Marx, it's the economic relations that determine the main parameters of society. Son las relaciones económicas que determinan los parámetros principales de la sociedad. And although there is a dialectical interrelationship, y aunque hay una relación dialéctica, between many moving parts, son muchas partes que se mueven, it's the contradictions built into the capitalist economy that lie behind the rising instability. Son las contradicciones en la economía que están detrás de esta estabilidad. Inestabilidad. The class struggle. La lucha de clases. And the intensification of inter-imperialist rivalries. Y la intensificación de las rivalidades con países interimperialistas. And as Lenin pointed out, y como señaló Lenin, it's through finance capital, es a través de el capital financiero, not overt military might, no con el poder militar, that imperialism dominates most of the planet, que el imperialismo domina la mayoría del planeta, in the day in and day out of our lives, en el día a día de nuestra vida. Now, military power is ultimately a function of economic power. Bueno, y el poder militar es últimamente una función del poder económico. It's also a question of the class balance of forces. También es una cuestión sobre el balance de las fuerzas de clase. Because, as Lenin said, politics is a concentrated expression of economics. Como dijo Lenin, la política es la expresión concentrada de la economía. And I think we can add to that that economics is a concentrated expression of the class struggle. Y podemos añadir que la economía es la expresión concentrada de la lucha de clases. And of course, foreign policy is an extension of domestic policy and vice versa. La política externa es una extensión de la política doméstica y viceversa. And just as individual capitalists are compelled on pain of extinction to expand their capital, y justo como los capitalistas están teniendo estas agonías de extinción, every imperialist state does the same for its collective national capitalists. Todos los estados imperialistas hacen lo mismo para sus capitalistas nacionales. On the world arena. En el escenario mundial. And just as we see the rise, fall, and endless changing of places of the petty bourgeois and the big bourgeois. Y así como vemos los surgimientos y las caídas de el lugar de la clase. With some companies growing into juggernauts, la burguesía, algunas compañías pequeñas que se tornan and other very well-known companies falling into ruin, y luego grandes compañías van a la ruina. There are imperialists, big and small, hay imperialistas grandes y pequeños, and there's a constant shifting in the balance of power between them. Y hay un cambio constante con el balance entre ellas. Now, sometimes this happens without too much disruption. A veces esto sucede sin mucha disrupción. Other times it leads to all-out war. Algunas veces también lleva a la guerra. But the point is that in the epoch of imperialism, pero el punto es que en la época del imperialismo, it's all about defending private property of the means of production. Es todo sobre defender los medios de producción privados. And expanding the reach of capital. Y expandir el alcance del capital. By any means necessary. Por cualquier medio que sea necesario. Whether that's through alliances. Sea a través de alianzas. Treaties. Tratados. Embargoes. Embargos. Invasions, invasiones, occupations, ocupaciones, annexations. The human cost doesn't matter. No importa. And all serious imperialists understand this. Y todos los imperialistas del mundo lo entienden. This is what Lord Palmerston had in mind when he said. Eso es lo que tenía en mente Lord Palmerston cuando dijo. Lord Palmerston famously said,
We have no eternal allies. No tenemos aliados eternos. And we have no perpetual enemies. Y no tenemos enemigos perpetuos. Our interests are eternal and perpetual. Nuestros intereses son eternos y perpetuos. And those interests, it is our duty to follow. Y son estos intereses los que debemos seguir. Now, during the U.S. occupation of Cuba at the beginning of the 20th century, durante la ocupación estadounidense de Cuba al inicio del siglo pasado, the military governor, el gobernador militar, he saw the question of political stability on the island. Él veía la cuestión de la estabilidad política en la isla as a function of business confidence. Como una función de la confianza para el comercio. As he wrote the Secretary of War, le escribió al Secretario de Guerra, when money can be borrowed at a reasonable rate of interest, cuando el dinero puede ser prestado con una tasa de interés razonable, and when capital is willing to invest in the island, y cuando el capital está interesado en invertir en la isla, a condition of stability will have been reached. Se va a llegar a una condición de estabilidad. On the other side, you have a former U.S. Army general named Smedley Butler. Tenemos otro general de Estados Unidos. Who became an anti-war activist. Que luego se convirtió en un activista de antiguerra. And this was his take on his role while he was in the military. Y esto fue lo que él dijo en su carrera en el ejército. Said, I helped make Mexico safe for American oil interests in 1914. Yo ayudé que México fuera seguro para los intereses de petróleo americanos en 1914. I brought light to the Dominican Republic for American sugar interests in 1916. Le traje la electricidad a la República Dominicana por el interés del azúcar americano en 1916. I helped make Haiti and Cuba, ayudé a Haití y a Cuba, a decent place for the National City Bank boys to collect revenues in. Hacer un lugar decente para que los hombres del banco National City pudieran tener sus ganancias. Now, as Marx explained, como dijo Marx, the executive of the modern state, los ejecutivos del Estado moderno, is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie. Es un comité para gestionar los asuntos comunes de toda la burguesía. And as Engels added, y como añadió Engels, it's the bodies of armed men of the state. Son los cuerpos de hombres armados del Estado. Including the police and the military. Incluyendo la policía y el ejército. Who enforce those common affairs at home and abroad. Que refuerzan estos asuntos comunes en casa y en el extranjero. And it's the defense of those interests. Y es la defensa de estos intereses. That lies behind the brutality. Que está detrás de la brutalidad. The racism. El racismo. The horror without end. El horror sin fin. That fills us all with a burning hatred for capitalism. Que nos llena a todos con un odio. Contra el capitalismo. So to make sense of this world we live in, y para hacer sentido del mundo en el que vivimos, we have to start with a theoretical understanding of tenemos imperialism. Que comenzar con un entendimiento teórico del imperialismo. And I think it's also useful to have some historical context for how we got to where we are today. Y creo que también es importante tener un contexto histórico de cómo llegamos hasta aquí. So let's establish a baseline. Así que by briefly reviewing Lenin's understanding of the question, al revisar el entendimiento de Lenin sobre esta cuestión, now his writings on war and imperialism really are essential reading for all Marxists. Sus escritos sobre la guerra y el imperialismo son verdaderamente esenciales para todos los marxistas. We have a new book on this question as well. Tenemos un nuevo libro sobre esta cuestión but his, también. But his main work on imperialism, which was written in 1916. Pero su obra principal sobre el imperialismo, escrita en 1916, was really a watershed for Marxists. Realmente fue un and he counterposed, importante para los marxistas. Modern, he counterposed modern capitalist imperialism. Y él contrapesó el imperialismo moderno capitalista to the imperialism of the ancient world. Con el imperialismo del mundo antiguo.
And although he emphasized that, you know, no definition should be treated like a checklist. Y aunque él enfatizó que ninguna definición debe tratarse como unas casillas que hay que rellenar. Valid for all time. Que van a estar válidas todo el tiempo. He did identify five key features for understanding what he called the highest stage of capitalism. Sí identificó cinco elementos principales para el entendimiento de lo que él llamó la fase superior del imperial, del capitalismo. First, primero, yeah, the concentration of production and capital has developed to such a high degree. La concentración de la producción y el capital ha desarrollado a tal nivel. That it has created monopolies which play a decisive role in economic life. Que ha creado monopolios que tienen un papel decisivo en la vida económica. Second, segundo, is the merging of banking capital and industrial capital. La unión entre el capital de bancos y la industria. Into finance capital. Para el capital financiero. Which leads to the emergence of a financial oligarchy. Que trae consigo el surgimiento de una oligarquía financiera. With immense power over the economy and it's fused closely with the state. Con poder enorme sobre la economía y trabaja muy cercanamente con el Estado. Third is the rising importance of the export of capital. Tercero, tenemos la importancia de la exportación del capital. As distinguished from the export of commodities. Y esto se distingue de la exportación de bienes, de mercancías. And this creates an international network of dependence on finance capital. Y esto crea una red internacional de dependencia en el capital financiero. Which spreads its tentacles all over the world, especially through its banking system. Que tiene sus tentáculos en todas partes del mundo, en especial el sistema bancario. So fourth. Y cuarto. Is the formation of international monopolist capitalist associations. Es la formación de asociaciones capitalistas de monopolio. Which share the world amongst themselves. Que se comparten el mundo entre sí. And finally, you have the territorial division of the planet. Y finalmente tenemos la división territorial del planeta. Among the biggest capitalist powers. Entre las potencias imperialistas más grandes. Who all want spheres of influence. Que todas quieren esferas de influencia. Sources of raw materials. Recursos, cheap labor. De materia prima. Trabajo barato. And markets to export commodities and capital. Y mercados a donde exportar. So Lenin's conclusion after this analysis. Entonces la conclusión de Lenin después de esto. Was that the 20th century marks the turning point. Es que el siglo XX marca un punto de inflexión. From the old capitalism to the new. Del capitalismo antiguo al nuevo. From the domination of capital in general, del dominio del capital en general, to the domination of finance capital, al dominio del capital financiero. Capitalism has been transformed into imperialism. El capitalismo se ha transformado al imperialismo. But he added, y añadió, that imperialism is the eve of the social revolution of the proletariat. Que el imperialismo es la víspera de la revolución social del proletariado. And that's why, y por eso, despite this hellscape that humanity is passing through, a pesar del infierno por el que atraviesa la humanidad, the RCI is filled with revolutionary optimism for the future. La ICR está llena de optimismo revolucionario por el futuro. Because all of this is only preparing the objective conditions. Porque todo esto solamente está preparando la situación objetiva. For the transition to a higher stage of human society. Para la transición a una etapa superior de la sociedad humana. Now, not too long ago. Hace no mucho tiempo. We were supposed to believe that war was an abnormality. Debíamos creer que la guerra era la abnormalidad. It was a disruption of normal, peaceful capitalism. Era una interrupción del capitalismo normal, pacífico.
A necessary evil when human rights and democracy were under threat. Un mal necesario cuando los derechos humanos y la democracia estaban bajo amenaza. But far from the Pax Americana that we were promised after the fall of the Soviet Union. Pero lejos de esta Pax Americana que se nos prometió tras la caída de la URSS. By at least one estimate. Por al menos un estimado. There are 110 armed conflicts raging around the world. Hay 110 conflictos armados alrededor del mundo. From Congo to Sudan to Myanmar. De Congo a Sudán a Myanmar. Now, the prospect of an all-out world war. El prospecto de una guerra. Is highly unlikely at the present time. Es bastante improbable. This is due in part to the deterrent effect of nuclear weapons. Esto es en parte por el efecto de las armas nucleares. But above all to the class balance of forces. Pero sobre todo por el balance de clases. Which is overwhelmingly in favor of the working class. Que está mayormente en favor de la clase obrera. Who have no interest in a repeat of World War I or World War II. Que no tienen ningún interés en repetir la Primera o la Segunda Guerra Mundial. But even small wars pero incluso las guerras pequeñas are absolutely disastrous for the people that are caught up in them. Son desastrosas para las personas que viven que las viven. As of last year, el año pasado, more than 114 million people have been forcibly displaced worldwide. Más de 114 millones de personas han sido desplazadas a nivel mundial. As a result of crisis and war. Como resultado de crisis y guerra. It's the highest levels on record. Es el nivel más alto que tenemos. So this new normality of war and displacement. Esta nueva normalidad de la guerra, el desplazamiento. It's really just a return to the old capitalist normality. Realmente solo es regresar a la antigua normalidad capitalista. On a higher and even more devastating level. En un nivel más alto y más devastador. So who benefits from all this suffering? Entonces, ¿quién se beneficia de todos estos sufrimientos? Well, arms manufacturing and exports is big business. Bueno, la construcción de armas y la exportación de armas and it's fused closely es un negocio muy grande y está muy junto vinculado al Estado. Now, when a country like the U.S. gives weapons to another country, entonces, cuando un país como Estados Unidos le da armas a otro país, es usualmente en la forma de préstamos. That can only be used to buy weapons from the country making the loan. Que solo se puede utilizar para comprar armas de el país que está haciendo el préstamo. And there are huge built-in profits for the private arms manufacturers. Hay muchas ganancias dentro de estas fabricación de armas. In 2023 alone, en 2023 solamente, just one company, Lockheed Martin, solo una compañía, Lockheed Martin, raked in nearly $8.5 billion in profits. Tuvo 8,5 mil millones de dólares en beneficios, which is equivalent to the GDP of Togo, que es parecido al PIB de Togo, which is a country of nearly 9 million people. Que es un país de casi 9 millones de personas. Now the current US military budget is $877 billion. El presupuesto actual militar de Estados Unidos es 877 mil millones de dólares. But in practice, over $2 trillion is allocated to the Department of Defense. Pero en la práctica, más de 2 billones de dólares se le dan al Departamento de Defensa. Which is nearly 15% of the U.S. federal budget. Que son casi 15% del presupuesto federal de Estados Unidos. Now, the U.S. spends more than twice as much on its military as all other NATO members combined. Estados Unidos gasta casi el doble de su presupuesto en gastos militares que otros miembros de la OTAN combinados. And as the crisis of capitalism deepens and instability and tensions rise, y con la profundización de la crisis capitalista y las tensiones que se incrementan, there's a new arms race.
Hay una nueva carrera por las armas. And a revival of militarism. Y un resurgimiento de la militarización. Including countries like Germany and Japan. Incluyendo países como Alemania y Japón. So, total global military expenditure in 2023. Entonces, los gastos militares de 2023 en total. Reached the record high of $2.44 trillion. Llegaron el récord más alto de 2,44 billones de dólares. Which was a 6.8% increase from the year before. Que es un incremento del 6,8% del año anterior. All of this is a colossal waste of resources. Todo esto es un gasto colosal de recursos. That could instead be used to improve the whole of humanity. Que en lugar se podrían alocar para la mejora de la humanidad. As Ted Grant once put it. Como Ted Grant lo puso una vez. Vast amounts of money are being squandered every year on arms expenditure. Muchas cantidades de dinero están siendo usadas para los gastos de las armas. Which under modern conditions. Que bajo las condiciones modernas. Is mainly the production of expensive scrap metal. Solamente es la producción de muy costosa del metal. Now, before we look at the relative decline of U.S. imperialism. Y bueno, si vemos el declive relativo del imperialismo americano. Let's quickly review its meteoric rise. Vamos a hacer un estudio de su surgimiento meteórico. It started with the first American Revolution. Comenzando con la primera revolución estadounidense. Which was the first successful war of colonial liberation. Que fue la primera guerra exitosa de la liberación colonial. Against what was then the biggest imperialist power on the planet. En contra de lo que era en ese entonces el poder imperialista más grande del mundo. And it established the U.S. as the only real power on a vast continent. Y estableció a Estados Unidos como la única potencia real en este continente vasto. Rich in natural resources. Lleno de recursos naturales. In 1803. En 1803. The U.S. nearly doubled in size when it bought the Louisiana territory from Napoleon. Estados Unidos duplicó su tamaño casi cuando compró el territorio de Luisiana de Napoleón. And in 1823. Y en 1823. It issued the Monroe Doctrine. Declaró la doctrina Monroe. Which rejected further colonization or intervention by European powers. Que rechazó más colonización o intervención por parte de las potencias europeas. And effectively claimed the Western Hemisphere as its backyard. Y básicamente declaró el hemisferio occidental como su patio trasero. In 1846. En 1846. It annexed Texas, the state of Texas, which had declared its independence from Mexico. Anexó a Texas, que se había declarado independiente de México. Which led to what many people called a wicked war. Que es lo que que llevó a lo que algunos llaman una. With Mexico. And once the war was over. Una guerra que una vez the United terminó, States bought half of Mexico. Estados Unidos compró la mitad de México. For $15 million. Por 15 millones de dólares. Which is a pretty good deal. Es un buen trato. Considering that California alone. Considerando que California por sí sola. Has a GDP of $3 trillion. Tiene un PIB de 3 billones de dólares. Which is more than double the entire GDP of Mexico. Que es más del doble de todo el PIB de México. Then came the Second American Revolution. Luego vino la Segunda Revolución Americana. Civil War. La Guerra Civil. And this really laid the basis for the unfettered flourishing of capitalism and industrialization. Esto realmente sentó las bases para el florecimiento del capitalismo y la industrialización. From the expansive commercialization of agriculture. De expandir la comercialización de la agricultura. The establishment of a national banking system. Establecer un sistema bancario nacional. A vast network of roads, railroads, ports, canals. Una red muy amplia de ferrocarriles, de puertos, de canales.
And huge advances in military technology. Y muchos avances en la tecnología militar. Which only intensified after the war. Que solo se intensificó tras la guerra. Where you had the tragic abortion of Reconstruction in the South. Donde tuvimos la trágica, el trágico aborto de la reconstrucción del sur. Aggressive westward expansion into lands that were still occupied by indigenous populations. La expansión agresiva hacia el oeste que estaba llevándose a cabo en las tierras ocupadas por las poblaciones indígenas. And the purchase of Alaska from Russia in 1867. Y la compra de Alaska de Rusia en 1867. And this industrialization was heavily backed by state intervention. Esta industrialización estuvo apoyada fuertemente por el Estado. And the economy accelerated at previously unimaginable rates. Y la economía se expandió a un paso inimaginable anteriormente. In just 30 years, en tan solo 30 años, from 1860 to 1890, de 1860 a 1890, US GDP quintupled. El PIB estadounidense se quintuplicó. And went from about $12 billion to over $60 billion. Pasó alrededor de 12 mil millones de dólares a 60 mil millones. By comparison, para comparación, the GDP of the UK in 1890, el PIB de Reino Unido en 1890, was less than $11 billion. Era menos de 11 mil millones de dólares. And I think that clearly illustrates the economic basis for the ascent of U.S. imperialism. Creo que esto demuestra la base económica para el ascenso de Estados Unidos y el imperialismo estadounidense y el declive del imperialismo británico. Of course, a powerful working class was also forged. Claro, también se forjó una clase trabajadora muy poderosa. And there were many inspiring and heroic class battles. Y hubo muchas luchas de clase históricas. But the territorial limits of this expansion on the continent were eventually reached. Pero luego se llegó al límite territorial de la expansión en el continente. And inevitably, the U.S. wanted its own overseas colonies. Inevitablemente, Estados Unidos quería sus propias territorios de alta mar. Never mind that the Europeans had already carved everything up. Sin contar que los europeos ya tenían todo repartido. Because as Lenin explained in his work on imperialism. Porque como Lenin explicó en esta obra del imperialismo. Just because the world has been divided. Solo porque el mundo ha sido dividido. Does it mean it can't be redivided? No significa que no pueda ser dividido otra vez. If the balance of forces changes. Si cambia el balance de las fuerzas. So in 1898. Entonces en 1898. The hawks in the U.S. administration, the pro-war wing. Halcones de la administración estadounidense. Picked a fight with the decaying Spanish Empire. Tomaron una lucha con el imperio español que estaba decayendo. And after a few months of fighting, y luego de unos meses de lucha, it had defeated Spain, había derrotado a España, and taken possession of the Philippines, y había tomado posesión de las Filipinas, Guam, Cuba, and Puerto Rico. Puerto Rico. Now, before 1898, antes de 1898, there were very few references in the media or in politicians' speeches to the word America. Había muy pocas referencias, hablaba muy poco de los Estados Unidos como América. The country was referred to as United States. El país se le conocía como Estados Unidos. But after 1898, pero luego de 1898, colonies, con todas estas nuevas colonias, they started talking of a greater America, se comenzó a hablar de una gran América, or even imperial America, o incluso América imperial. Now, Cuba formally gained its independence from the U.S. in 1902. Cuba se independizó de manera formal de Estados Unidos en 1902. But as we know, it remained a de facto colony until 1959, many decades later. Pero como sabemos, se mantuvo como prácticamente una colonia hasta 1959 con la revolución. And even today, incluso hasta hoy,
The U.S. has nearly 9,000 soldiers. Estados Unidos tiene casi 9,000. A prison camp. Soldados y una prisión. And a McDonald's in Guantanamo. Y un McDonald's en Guantánamo. Now the Philippines was brutally occupied until 1946. Las Filipinas estuvieron brutalmente ocupadas hasta 1946. And to this day, Puerto Rico and Guam are unincorporated territories of the United States. Y hasta la fecha Puerto Rico y Guam son territorios no incorporados de Estados Unidos. For good measure. Pero, The U.S. also annexed the islands of Hawaii in 1898. Estados Unidos también anexó las islas de Hawaii en 1898. Hawaii. And so this brings us to the beginning of the 20th century. Que esto nos lleva al inicio del siglo XX. Which again is what Lenin identified as the tipping point for full-fledged capitalist imperialism. Que de nuevo es lo que Lenin identificó como el punto de inflexión del imperialismo capitalista. En 1904, President Teddy Roosevelt announced the Roosevelt Corollary. El presidente Teddy Roosevelt anunció el corolario Roosevelt, to the Monroe Doctrine. Como una actualización a la doctrina Monroe. Not only were they against foreign intervention, European intervention in the Americas. No solo estaban en contra de las invasiones extranjeras. Now he said that the U.S. had not only the right, but the duty to intervene in the affairs of Latin America and the Caribbean. Sino decía que Estados Unidos no solo tenía el derecho, sino la tarea de intervenir en los asuntos de la América Latina y el Caribe. To defend U.S. investments and infrastructure and political stability. Para defender las estructuras americanas, la estabilidad. And this was known as gunboat diplomacy. A esto se le llama la diplomacia de las cañoneras. And it saw dozens of military interventions and occupations throughout the region. Y tuvo docenas de intervención militar estadounidense a través de la región. And as Roosevelt put it, y como lo planteó Roosevelt, speak softly and carry a big stick. Habla suave y ten un garrote. And this was the epoch of the building of the Panama Canal. Esta es la época de la construcción de el Canal de Panamá. And the so-called banana wars. Y las llamadas guerras bananeras. To defend the interests of the United Fruit Company. Para proteger los intereses de la UFCO. But it was the dollar diplomacy, as they called it, which followed. Pero fue la diplomacia del dólar, que es lo que le llamaron, lo que siguió. That really leveraged the economic power of U.S. imperialism. Que realmente impulsó el poder económico de Estados Unidos. Now, with World War I and the presidency of Woodrow Wilson. Con la Primera Guerra Mundial y la presidencia de Woodrow Wilson. The U.S. began to position itself as the world's dominant power. Estados Unidos comenzó a posicionarse como la potencia mundial. And its economy continued to grow very impressively. Y su economía continuó creciendo de manera muy impresionante. During what they called the Roaring Twenties. En lo que le llaman los años 20. Los locos 20. GDP grew by 42%. El PIB creció por 42%. But this was followed by the Great Depression. A esto le siguió la depresión. And the pre-revolutionary radicalization of the working class. Y la radicalización pre-revolucionaria de la clase trabajadora. Teddy Roosevelt's cousin, Franklin Roosevelt. El primo de Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt. Successfully cut across that revolutionary mood by getting the U.S. directly involved in the war with Japan and Germany. De manera muy exitosa, cortó este ambiente revolucionario al declarar la guerra con Japón y Alemania. And it was World War II that really launched the U.S. into the imperialist stratosphere. Y fue la Segunda Guerra Mundial que realmente propulsó a Estados Unidos a la estratosfera imperialista. And here's a key fact. Y aquí hay un hecho clave. Over 16 million Americans served in the U.S. military during World War II. Más de 16 millones de estadounidenses estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. But only 1 in 10 actually saw combat. Pero solo uno de cada 10 lo vio en el combate.
This is how one writer put it. Y así lo escribe un escritor. He said that the U.S. military during World War II, que dijo que el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, was first and foremost, era primero que nada, an unfathomable network of typists and file clerks, una increíble red de escribas y de tipógrafos. Secondarily, y segundo, a stupendous mechanism for moving stuff from one part of the world to another, un mecanismo estupendo para mover cosas de una parte del mundo a otra. And last and least, a fighting organization. Y por último y menos importante, una organización de lucha. And through this network that it built up, y a través de esta red que había construido, by the end of the war, U.S. imperialism had embedded itself everywhere. A los finales de la guerra, el imperialismo estadounidense se había encontrado en todas partes. Including into the very fabric of the formerly dominant European empires, including the British. Incluyendo en el centro de los países anteriormente imperialistas, en particular los británicos. Now remember, in the 1920s and 30s, recordemos que en 1920 y los años 30 Trotsky también, Trotsky didn't rule out open war between the U.S. and Britain. Trotsky no descartó una guerra abierta entre Estados Unidos y Gran Bretaña. As the U.S. rose and the British tried to defend what they had. Mientras Estados Unidos crecía y los británicos intentaban mantener lo que tenían. In the end, this transition between the dominance of one imperialism and the other, al final, esta transición entre un imperialismo a otro, took place without a direct confrontation between the two. Se llevó a cabo sin la confrontación directa entre estos dos. So at first, and I'll explain a little bit about how that happened. Entonces, al principio, y voy a hablar un poco de cómo esto sucedió. So at first, the U.S. was formally neutral in the war. Al principio, el Estados Unidos era formalmente neutral sobre la guerra. The national mood was isolationist. El nacionalismo dominante era aislacionismo. And there was legislation that banned it from selling arms or offering credits to any of the warring nations. Y se pasaron leyes que le prohibían vender armas o ofrecer algún crédito a los países involucrados en la guerra. But in 1940, during the Blitz, pero en 1940, durante el Blitz, they came up with the Destroyers for Bases Agreement. Tuvieron un tratado de los destructores de las bases. No, destructores por bases. Destructores por bases. Destroyers, ships, naval ships. Yeah. And so, which provided the UK with 50 naval destroyers, these battleships. Que le dio a Gran Bretaña 50 destructores navales. For the low, low price. Por el precio muy bajo of 99-year leases to set up American bases, por contratos de 99 años para in British areas para construir like Newfoundland, bases, the Bahamas, Jamaica, en territorios británicos como en Bahamas y Jamaica, where the U.S. could fly its flag, donde Estados Unidos podía ondear su bandera, confiscate property, confiscar la propiedad, build whatever it wanted, construir lo que quisiera, and its workers and soldiers were exempted from British taxes and laws, y sus trabajadores y soldados estaban excluidos de las de los impuestos. Then came británicos. The Lend-Lease program. Luego vino el programa de préstamo y alquiler, which supplied the Allies, including the Russians, que le dio a los aliados, incluyendo los rusos, with $50 billion worth of food, 50 mil millones de dólares en comida, oil, petróleo, trucks, ships, planes, etc. Camiones, armas, aviones. So to paraphrase Marx, parafrasear a Marx, it was the almighty dollar, which was the heavy artillery. Fue el dólar todopoderoso que era la artillería pesada. Used by U.S. imperialism to batter down all the Chinese walls. Utilizado por el imperialismo americano para derrotar todas las barreras chinas. So during the 4 years that the U.S. was involved in the war,
Durante los cuatro años que Estados Unidos estuvo involucrado en la guerra, it set up 30,000 installations at over 2,000 bases worldwide. Instaló 30,000 instalaciones en 2,000 bases extranjeras. In Panama alone, it had 134 bases. Solamente en Panamá tenía 134 bases, sin incluir el canal. Millions of troops were sent to Europe. Millones de tropas se enviaron a Europa. They brought with them their food, their music, their sports. Traían su comida, su música, sus deportes. Over 2 million passed through Britain alone. Más de 2 millones pasaron por Gran Bretaña. Including my grandfather. Incluyendo my great uncle, mi abuelo, mi tío, and Alan Woods's father, y el padre de Alan Woods. And as the Brits used to say, y como solían decir there los británicos, are only three things wrong with the Americans. Solo hay tres cosas que están mal con los americanos. They're overpaid, les pagan mucho, oversexed, tienen mucho sexo, and over here, y están aquí. And by the end of the war, para el final de la guerra, Churchill grudgingly noted that the war had brought the U.S. to the summit of the world. Churchill, a regañadientes, notó que Estados Unidos había llegado a la cumbre del mundo. En 1945, the U.S. produced more commodities. Estados Unidos produjo más mercancía. Had more oil. Tenía más petróleo. More gold, more planes. Más oro, más aviones. More bases, more ships. Más bases, más barcos. Than pretty much all other countries combined. Que todos los otros países combinados. Not to mention a brief monopoly on atomic weapons. Sin mencionar este pequeño monopolio con las armas nucleares. So, American imperialism seemed poised to take direct possession of huge parts of the world. Entonces, el imperialismo americano no le molestó tomar la posesión directa de muchas partes del planeta. The overseas areas under U.S. jurisdiction. Los territorios de ultramar de Estados Unidos included 135 million people, incluían 135 millones de personas, which is more than lived on the U.S. mainland, que es más que los que vivían en el territorio estadounidense en sí. So its troops were everywhere, con sus tropas en todas its partes. Its industrial base was intact. Su base industrial intacta. Its economy was in overdrive. Su economía que iba tan bien. And there was talk not only of making Alaska and Hawaii into states. Y se hablaba no solo de convertir Alaska y Hawaii en estados. But they even talked about making the Philippines a state. Sino también las Filipinas. Iceland. Islandia. Possibly even France. Incluyendo tal vez quizá Francia. And Japan. Y Japón. It was like 1898 on steroids. Era como 1898 en esteroides. But of course, several factors cut across this. Pero por supuesto, muchos factores cortaron esto. First and foremost, the class struggle. Primero que nada, la lucha de clases. Now, as the war wound down, como se terminaba la guerra, the fires of revolution burned everywhere. Y el fuego de la revolución estaba quemando todas Hundreds partes. Of millions of people rose up against colonial slavery. Cientos de millones de personas se levantaron contra la esclavitud colonial. As one American general put it, como lo puso un general americano, Asia was an enormous pot seething and boiling. Asia era una enorme olla hirviendo. Now in 1940, nearly one in every three people living on the planet was directly colonized. Casi uno de cada tres personas viviendo en el planeta estaba colonizada de manera directa. By 1965, it was just one in 50 people. Para 1965, era solo uno cada 50. And I think that gives you an indication of the colossal power of the masses. Esto te da una indicación del poder colosal de las masas. Even when their struggles were hijacked by reformists and Stalinists. Incluso cuando sus luchas las sabotearon los reformistas o los estalinistas. But not only that, the U.S. military was also infected with the spirit of rebellion. No solo eso, el ejército estadounidense también estaba infectado con el espíritu de la rebelión.
Millions had been mobilized to fight against fascism for freedom. Millones se habían movilizado para luchar contra el fascismo por la libertad. And now that the war was over, they wanted to go home. Y ahora que la guerra había terminado, querían regresar a casa. They had no interest in fighting to establish new colonies or to hold old ones. No querían establecer nuevas colonias o querían mantenerse en las viejas. It had taken them years to get the nearly 8 million troops that were stationed everywhere in their positions. Había tomado años tener estas tropas, mantenerlas en su lugar. And now, not only did they need to get them all home, but they wanted to keep 2.5 million soldiers in uniform. Y no solo tenían que regresar estos hombres a casa, sino tenían que mantener a 2,5 millones de personas en uniforme. According to the Army Chief of Staff, según el general de personal del ejército, we are now concerned with the peace of the entire world. Ahora nos preocupa la paz de todo el mundo. And the peace can only be maintained by the strong. Y la paz solo la pueden mantener los fuertes. But what resulted was the biggest mutiny in American military history. Y lo que resultó fue el motín más grande de la historia estadounidense. There were mass protests across Asia, Europe, and in the U.S. Protestas de masas en Asia, Europa y Estados Unidos. 20,000 American soldiers marched on Manila. 20,000 soldados americanos saying estaban the Filipinos marchando en Manila, are our allies. Diciendo los filipinos son nuestros aliados. We ain't gonna fight them. Y no vamos a luchar contra ellos. In Guam, they burnt an effigy of the Secretary of War. Quemaron al secretario de guerra en protesta. An African American unit stationed in Burma. What? An African American unit of soldiers in Burma. Los afroamericanos en Birmania. Now it's Myanmar. They wrote the president and said they were disgusted with undemocratic American foreign policy. Escribieron a los presidentes diciendo que estaban disgustados con la política exterior americana. No queremos unirnos con China con bayonetas y planes de bombas. They were well aware that back home they didn't even have the same rights as white Americans. Están muy seguros que de vuelta a casa no tienen los mismos derechos que los americanos blancos. And communists were actively involved in all of this agitation. Y los comunistas estuvieron involucrados de manera activa en la agitación, que según las autoridades had a destructive effect on soldiers and civilians' morale. Tuvo un efecto destructivo en la moral de los soldados y los civiles. So by June 1947, there was only a million U.S. soldiers in uniform. Entonces, para 1947 queda solo 1 millón de soldados estadounidenses en uniforme. And this all coincided with the biggest strike wave in U.S. history. Y esto coincidió con la ola de huelgas más grande en la historia estadounidense. In 1945, there were nearly 5,000 work stoppages. Followed by even more in 1946. Paros al trabajo, seguido por más de esto en 1946. Involving 4.6 million workers. Que involucró a 4,5 millones de trabajadores. And wages were the main issue. Y los salarios fueron el problema principal. After years of rationing and no strike clauses that were imposed by the labor and communist party leaders, luego de años de las raciones y estas tratados antihuelgas por la guerra que propusieron el Partido Comunista y los dirigentes there were huge strikes in coal mining, railroads, steel. Hubo huelgas en las minerías de carbón, en los ferrocarriles, and en so la producción no de metal. US imperialism could hold all these lands that they had. Y entonces no había manera en que Estados Unidos pudiera mantenerse en control de estos territorios. But that doesn't mean that they didn't plan on dominating the planet. Pero eso no significó que dejaron de planear en dominar el planeta. During the war they'd come to realize that they didn't need to physically occupy places to control them. Durante la guerra se llevaron a la conclusión que no tienen que tener poder el control físico de un territorio para controlarle de manera económica. Up, con las redes logísticas que ellos habían construido. All they needed was a few hundred bases, some of them on remote islands.
todo lo que necesitaban eran un par de bases de cientos de militares bases que habían construido en islas remotas para controlar los centros económicos de la economía global. And with their strong position in world banking, y con su dominio del banco, they could use all of this to dictate the terms of trade. Podían dictar los términos del comercio. And the flows of currency and capital. Y el flujo de la moneda y el capital. The Bretton Woods system established in 1944. El sistema Bretton Woods establecido en 1944. Basically made the U.S. the world's reserve currency. Hizo al dólar estadounidense la moneda de la reserva global. And although it fell apart in the 1970s. Y aunque se derrumbó en los 1970. To this day, 37 countries and territories use the U.S. dollar as their official currency. Hasta la fecha, 37 países y territorios alrededor del mundo utilizan el dólar estadounidense como su moneda oficial. 1944 also saw the establishment of the IMF and the World Bank. En 1944 también estuvo la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial. And then you had the Marshall Plan after the war. Y luego está el Plan Marshall después de la guerra. With the equivalent of 173 billion in modern dollars. Con lo que hoy equivale a 173 mil millones de dólares. Sent to Western Europe to help rebuild after the war. Se envió a Europa del Este para reconstruirla. And this was specifically aimed at countering the Soviet Union. Para reconstruirla después de la guerra. And again, these were loans, not gifts. Y de nuevo, estos fueron préstamos, no eran regalos. And the money had to be used to buy everything from U.S. producers. Y el dinero se tenía que utilizar para comprar de productores estadounidenses. Now, during the war, the U.S. had been cut off from the tropics, from big parts of the world. Y durante la guerra, Estados Unidos se había deshecho de los trópicos. And so they'd had to revolutionize many aspects of production in order to survive, basically. Así que tuvieron que revolucionar muchas de sus maneras de producción. So again, with heavy state intervention. Con mucha intervención estatal. There was a massive push to standardize parts and compatibility across industries. Hubo un gran empujón para estandarizar la producción. There were huge advances in chemistry and synthetics. Muchos avances en la química, los sintéticos. Things like rubber. Cosas como el hule. Plastics. El plástico. Explosives. Explosivos, fertilizers, medicines, fertilizantes, pesticides, medicina, and so on. Pesticidas y demás. And by 1946, the U.S. accounted for 60% of world industrial production. Y para 1946, Estados Unidos era 60% de la producción industrial mundial. And that was the objective basis that really drew the rest of the world into the gravitational pull of the U.S. economy. Y esta es la base que trajo a todo el mundo a la atracción gravitacional de la economía estadounidense. But it deepened its grip on the world in other ways as well. También profundizó su control sobre otras partes del mundo en otras maneras. From Hollywood and the music industry. Hollywood y la industria de la música. To a little thing called the internet. A algo que se llama el internet. And the adoption of English is the de facto lingua franca for the world. Que inglés se ha tomado como la lengua franca del mundo. And let's not forget Coca-Cola. No olvidemos Coca-Cola. The black waters of imperialism, as las many aguas call negras it del imperialismo, como lo llamó Lenin en Latinoamérica. Or black water as well. O de hecho el agua negra. The private mercenary group that caused a little trouble in Afghanistan and Iraq. Blackwater, sorry. Que es esta compañía así privada que or even more importantly, muy famosa Black por Rock, su brutalidad en Irak y Afganistán. Which is the world's biggest investment management company. Que es la
compañía de inversiones más grande del mundo. And as Lenin explained in imperialism, y como explicó Lenin en imperialismo, financial institutions like this, they control huge parts of the economy well beyond their own market capitalization. Partes muy grandes de la economía que van más allá de su propia capitalización. It's like a giant pyramid of economic control. Es como una pirámide gigante de control económico. So BlackRock only has $113 billion in assets. Entonces BlackRock solamente tiene 113 mil millones de dólares en assets. But with activos. That, it manages $10 trillion in assets around the world. Pero BlackRock, de hecho, gestiona 10 billones de dólares de activos alrededor del mundo. But make no mistake about it, a physical and military presence remains a key part of U.S. imperialism. Pero no nos equivoquemos, existe aún una gran presencia militar de Estados Unidos y su imperialismo. It still has more around 800 bases around the world. Aún tiene alrededor de 800 bases alrededor del mundo. Three times more than any other country. Tres veces más que cualquier otro país. It has 11 nuclear-powered aircraft carriers. También tiene 11 portaaviones que están impulsados por la energía nuclear. Which are like floating air bases that can go anywhere. Sí, los portaaviones que van a todas partes. And about 4 million people still live in U.S. colonies. Y alrededor de 4 millones de personas aún viven en colonias estadounidenses. Guam, Samoa. Guam, Samoa. The Northern Marianas. Las Marianas del Norte. And what they nicely call the Commonwealth of Puerto Rico. Y a lo que le llaman muy amablemente el Commonwealth de Now, Puerto Rico. Okinawa was returned to Japan in 1972. Okinawa se le ha regresado a Japón en 1972. But 20% of the island is still a U.S. military base. Pero 20% de la isla aún está siendo controlada por Estados Unidos. 25% of Guam is a U.S. military base. 25% de Guam es una base militar estadounidense. Y hay un bonus aquí. Big name clothing companies. Las empresas de ropa. Clothing companies. They operate sweatshops there using low wage immigrant labor. Tienen maquilas aquí utilizando la mano de obra barata. Because everything made there is technically made in the USA. Porque todo lo que se hace ahí básicamente está hecho en Estados Unidos. Same goes for Puerto Rico, which is also forced to host U.S. military facilities. Lo mismo sucede con Puerto Rico, que también está forzada a tener las instalaciones militares estadounidenses. And although the Philippines got independence in 1946, y aunque las Filipinas tuvo su independencia en 1946, it was forced to grant several, military bases with 99-year leases. Debe tener muchos alquileres con estos contratos de 99 años para Estados Unidos y and muchas de sus bases. Tension in the South China Sea, they've actually increased the bases now from 5 to 9. Y con más tensiones en el sur de en el mar del sur de China, ahora tienen más bases, han pasado de 5 a 9. Entonces ahí tienen la soberanía nacional. So all told, the U.S. has been involved in about 400 military interventions since 1776. Si lo sumamos todo, Estados Unidos ha estado involucrado en 400 intervenciones militares desde 1776. And that doesn't even include the innumerable coups. Eso ni siquiera incluye los golpes de Estado, las asesinatos, sanciones. Sabotage. Embargoes, embargo, that it is orchestrated and imposed all around the world. Que ha orquestado e impuesto en todo el mundo. But of course, nothing lasts forever. Pero no todo dura para siempre. Everything eventually turns into its opposite. Todo eventualmente se torna en su opuesto. And I don't have time to go into it now, but the Vietnam War was a major turning point. No tengo tiempo para mencionarlo, pero la guerra de Vietnam fue un punto de inflexión. The 1970s was a period of economic and social crisis. 1970 fue un periodo de crisis social y económica. But after the fall of the Soviet Union, the U.S. got a new lease on life. Pero tras la caída de la URSS, el imperialismo americano tuvo una nueva vida.
It went on an all-out offensive against the working class. Se fue en una ofensiva contra la clase trabajadora. It aggressively encroached on former Soviet territory. Se adentró de manera agresiva en territorios que But eran parte de la But its defeats in the so-called war on terror. Y luego tuvo esta su llamada guerra contra el in terror. Iraq and Afghanistan. En Irak, en Afganistán. Have again exposed it as a colossus with feet of clay. Que de nuevo lo expuso como un gigante con pies de barro. Now it's being humiliated in Ukraine. Ahora está siendo humillado en Ucrania. And its support for Israel is blown up in its face. Y su apoyo para Israel está le está saliendo el tiro por And la culata. I think we'd agree that Russia's imperialist resurgence. Y creo que podemos estar de acuerdo que el resurgimiento de la Rusia imperialista. And the shifting balance of forces in the Middle East, those are significant developments. Y el balance de las fuerzas que está cambiando en Oriente Medio son desarrollos significativos. But the most important change in the last period has been the rise of China. Pero el desarrollo más importante en los últimos tiempos ha sido For decades it was seen by the imperialists as a source of cheap labor. Por muchas décadas, China se le veía por los imperialistas como mano de obra barata. As a giant maquiladora to assemble goods and undercut competitors. Una maquiladora gigante para la construcción de mercancía. While avoiding labor and environmental regulations. Donde se podía evadir las regulaciones del trabajo y del ambiente. But as Lenin explained, the export of capital breeds capitalism in the countries where it's exported to. Pero como Lenin dijo, la exportación de el capital eso fermenta el capitalismo a donde se ha exportado. And we've explained how China used the bureaucratically deformed worker state. Hemos explicado cómo China usa el Estado obrero deformado, burocrático. And the core sectors of the planned economy. Y los sectores centrales de la economía planificada. As a springboard for the relatively cold restoration of capitalism. Para lanzarse a la restauración del capitalismo relativa. And its development into a powerful imperialist country. Y se ha desarrollado y convertido en un poder imperialista. China isn't making cheap plastic toys anymore. China ya no hace. Well, they probably are, but they're doing a lot more than that. Ya no hace juguetes de plástico baratos. O bueno, tal vez sí lo hacen, pero ya no es solo. Remember, after World War II, the U.S. accounted for 50% of GDP. Yo recuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era 50% del PIB mundial. And although China was the biggest country in population, it only accounted for 5% of GDP. Y aunque China era el país más poblado del mundo, solo era el 5% del PIB. Now there's different estimates, but today the U.S. has fallen to about 26% of GDP. Hay diferentes cifras, pero hoy Estados Unidos ha caído a solamente el 26% del PIB mundial. And China has risen to 18%. Y China ha subido al 18%. So the U.S. still has extremely high output per capita. Entonces, sí, Estados Unidos aún tiene mucha producción per cápita. But that's a significant fall in its global footprint, if you will. Pero esa es una caída significativa en su huella mundial, si lo quieren poner así. China is now number two when it comes to FDI. China ahora es número dos cuando se trata de las inversiones extranjeras directas. It's the biggest exporter of capital to Africa. Es el exportador más grande de capital para África. And again, all of this is a huge change from the situation a couple of decades ago. Este es un cambio muy grande con la situación de hace unas décadas. And illustrates again the objective basis for this relative U.S. decline and the rise of China. Y demuestra las bases objetivas para el surgimiento de China y el declive relativo de Estados Unidos. You can see this in Fortune's list of the biggest global companies by revenue. Esto se puede ver con la lista de Fortune de las compañías globales más grandes por sus ganancias. En los top 10, five American companies, hay cinco empresas americanas, but also three Chinese, tres empresas chinas, one Saudi, una saudí, and one British Dutch. Y una británica holandesa. Of the five largest banks in the world ranked by market capitalization,
de los 5 bancos más grandes en el mundo que están por capitalización del mercado. 3 son americanos, 2 son chinos. And what if you rank the banks by their assets? Y si los listas por sus activos. The top 4 are all Chinese. Los top 4 son todos chinos. And the fifth is Japanese. Y el quinto es japonés. Now that's not what the world looked like in 1945. Y así no se veía el mundo en 1945. And it's not what the world looked like in 2005. Ni siquiera en 2005. In fact, in 2005. De hecho, en 2005. The top 5 banks by assets were all European. Los top 5 bancos por activos eran todos europeos. Now I think we all know that green energy. Creo que todos sabemos que la energía verde. Artificial intelligence, la inteligencia 5G, artificial, quantum 5G, computing, that's the future. La computación de quantum, todos son el futuro. And according to Foreign Affairs magazine, y según la revista Foreign Affairs, China wants to dominate new technologies, China quiere dominar nuevas tecnologías, exploit US dependencies, explotar las dependencias estadounidenses, and export its excess industrial capacity to put competitors out of business. Y exportar el exceso de su capacidad industrial para acabar con la competencia. Take electric vehicles as an example. Vehículos eléctricos, por ejemplo. There is this lame little company called BYD. Hay una compañía que se llama BYD. That Elon Musk just mocked. Not too long ago. Elon Musk se burló de ella no hace mucho. But it's now overtaken Tesla as the world's biggest seller of electric vehicles. Pero ha sobrepasado a Tesla como el vendedor más grande del mundo de los vehículos eléctricos. It surpassed Volkswagen as the top seller of cars within the world's biggest market, China. Sobrepasó a Volkswagen como el vendedor de autos más grande dentro de China, que es el mercado más grande del mundo. And its new hybrid cars cost half as much and drive twice as long as their next competitor, Toyota. Y su nuevo auto híbrido cuesta la mitad y puede manejar el doble de distancia con que su competidor Toyota. And their state who are battering down the walls with the export of commodities. Entonces ahora son los capitalistas chinos que están derribando las murallas mundiales con el apoyo del Estado. And while the US just sent, you know, tens of billions of dollars to Israel and Ukraine, y Estados Unidos le envía millones de dólares a Israel y a Ucrania, China just announced a $47.5 billion investment, not in weapons to someone else, but in the semiconductor industry. Y China, por el contrario, ha anunciado 4,5 mil millones de dólares que se van a invertir en la industria de semiconductores y va a ser el líder mundial. And of course, it has a slight interest quiere in Taiwan. Ser líder mundial para 2030. Y esto tiene intereses en Taiwán. Which currently makes 90% of those advanced chips. Que ahora produce 90% de estos chips avanzados. Or take an old school industry like shipping. O una industria más antigua como el In 1975, the transporte. US was ranked number one in global capacity. En 1975, Estados Unidos era el número uno en términos de capacidad global. Now the US is in 19th place. Ahora Estados Unidos está en el número 19, en el puesto 19. And last year, China produced more than 1,000 ocean-going vessels. Y el año pasado, China produjo más de 1,000 buques. While the US de carga, produced 10. Mientras que Estados Unidos produjo 10. And this has big implications beyond commercial shipping. Y esto tiene grandes implicaciones más allá del transporte comercial. Because more than 90% of military equipment travels by sea. Porque más del 90% del equipo militar se transporta a través del mar. Mostly on privately contracted commercial cargo vessels. Mayormente por contratos comerciales. Buques so de carga privados. All countries, and especially the main imperialist countries. Entonces todos los países imperialistas, en particular los principales. They want to export not only capital. Quieren exportar no solo el capital.
But also crisis. Y también la crisis. Class struggle. La lucha de clases. Unemployment. El desempleo. And discontent. La frustración. And Biden is under pressure not to lose more American manufacturing jobs. Biden está bajo presión de no perder más trabajos de manufactura. This is americanos. A key political question. Esta es una cuestión política clave. About 2 million jobs were lost in the early 2000s to what they call the China shock. Alrededor de 2 millones de empleos se perdieron en los años 2000 a lo que se llamó el shock chino. And now you have a situation where millions of American workers in the Rust Belt. Y ahora tenemos una situación donde los trabajadores en el Rust Belt are angry at the Democrats and they think the Republicans are a working class party. En el cinturón del óxido están. So again, this is a clear example of how the national and the international están muy frustrados con the economic and the political la cuestión del desempleo. Entonces, are esto all es una interconnected. Cuestión muy grande, la economía, and you can't la política. Disconnect economies or the social contradictions that flow from the contradictions of capitalism. Y no se pueden desconectar las contradicciones como estas de las contradicciones del capitalismo. So Biden has actually intensified Trump's America First protectionist measures. Entonces Biden de hecho ha intensificado la política de Trump de América Primero. Striking blows against not only China but also Europe. Con golpes no solo a China sino también contra Europa. And so with China's economy slowing down. Entonces con la economía de China. The entire world is in this desperate struggle to get as much as possible out of the world. Todo el capitalismo mundial está intentando salir de esta crisis. While avoiding the contradictions and explosions of their own class struggle. Mientras están intentando evitar las contradicciones y las explosiones de su propia lucha de clase. So they have to kind of dance around each other. Entonces deben de como bailar alrededor de uno del otro. Maneuvering for an advantage. Maniobrando por una ventaja. As both collaborators and rivals. Así como colaboradores y rivales. This is clearly the case with the US and China in the Pacific, for example. Este es claramente el caso en China, en el Pacífico, por ejemplo. But it's not always clear where the red lines lie that could lead to open conflict. Pero no está siempre claro dónde queda la línea roja que puede llevar al conflicto directo. As it happens, China now has the world's largest active duty military. Como sucede, China ahora también tiene el ejército activo más grande, con 2 millones de tropas. They have sophisticated weaponry. Tienen armamento sofisticado. And have already launched one nuclear aircraft carrier. Y ya han lanzado un portaaviones nuclear. The Chinese Navy has more ships than the U.S. Navy. La Fuerza Naval China tiene más barcos que la Fuerza Naval estadounidense. And they're mostly concentrated in the Pacific while the U.S. fleet is spread out all over the world. Y están mayormente concentrados en el Pacífico mientras que las flotillas estadounidenses están en todo el mundo. While it only has one official military base abroad in Djibouti. Y solo tiene una base militar oficial en el extranjero, en Djibouti. It's actively seeking access elsewhere, including places like Cuba. Está buscando activamente acceso a otros lugares, incluyendo en Cuba. So they've taken a page out of the playbook of U.S. imperialism after World War II. Entonces han sacado una página del libro de jugadas de Estados Unidos. And they now operate ports and terminals at over 100 locations in 50 different countries. Entonces ahora operan puertos y terminales en más de 100 lugares en más de 50 países. And what they call the Maritime Silk Road. En lo que le llaman el camino de seda marítimo. As part of their Belt and Road Initiative. Como su iniciativa. It's even made huge inroads into America's backyard of Latin America. Y esto ha llegado al patio trasero de Estados Unidos, a Latinoamérica. A couple of years ago, the former head of the U.S. Southern Command. Hace unos años, el ex gerente del comando estadounidense del sur. We are losing our positional advantage in the Western Hemisphere. Estamos perdiendo nuestra ventaja en el
An immediate action is needed to reverse this trend. En el hemisferio occidental, y necesitamos actuar de inmediato para revertir esto. And the U.S. itself has been targeted. Y el mismo Estados Unidos ha sido not just through Huawei un or TikTok, objetivo, no solo por Huawei y TikTok. But it's China's shipping conglomerate, Costco. Sino estas conglomeraciones de transporte, Costco. Operates terminals at some of the biggest, most important U.S. ports, like Los Angeles. Tiene terminales en uno de los puertos claves de Estados Unidos, como en Los Ángeles. Now, to deal with this, the U.S. has been trying to pivot to Asia to get out of the Middle East and Europe. Entonces, para lidiar con esto, Estados Unidos ha intentado salir de Oriente Medio y llegar a Asia. But it keeps getting sucked into those regions. Pero sigue siendo arrastrado de vuelta a estas regiones. It's not so easy to be the world's policeman in an epoch of decline and crisis and revolution. Que no es muy fácil ser el policía del mundo en una época de declive, de crisis y de revolución. Now, for several decades, U.S. military doctrine was based on what they called the two-war construct. Por muchas décadas, la doctrina militar estadounidense se basaba en lo que le llamaban la construcción de dos guerras. Which basically said that they should have enough forces to fight two major wars in two different parts of the planet. Que decía que debían estar preparados para luchar dos guerras grandes en dos diferentes partes del mundo. But by the early 2010s, they had to acknowledge that one major war is all they can handle. Pero para 2010 tuvieron que aceptar que solo podían manejar solo una guerra. And even then, you've seen what they've done to avoid getting stuck into a direct confrontation with Russia. Y aquí podemos ver también lo que han hecho para evitar una confrontación directa con Rusia. Which they might not be able to win. Que quizá no van a poder ganar. As a top U.S. senator recently said. Como ha dicho alguien del Senado. America's military is not prepared for war. El ejército americano no está preparado para la guerra. Or peace. Ni la paz. I mean, just look what happened in Afghanistan. Mira lo que sucedió en Afganistán. After spending $2.3 trillion. Luego de gastar 2.3 billones de dólares. Sending as many as 100,000 troops at a time. Billones de dólares. Y enviar más de 100,000 tropas. Has ever been involved in. Es la guerra más grande en la que se ha involucrado After Estados they claimed Unidos. They learned the lessons of Vietnam. Luego de no haber they aprendido had a humiliating de Vietnam, withdrawal and everything collapsed overnight. Todo se colapsó y los talibanes tomaron el poder or look at countries like Turkey or Israel or even Saudi Arabia. Y si vemos países como Israel, Turquía, Arabia Saudí. All these little gangsters trying to get away with as much as they can. Todas estas camarillas intentan salirse con la suya. Because the godfather is distracted elsewhere. Porque el padrino está distraído en otras partes. It's also a question of confidence. También es una cuestión de confianza. After Ukraine. Después de Ucrania. Can Taiwan or the Philippines or Indonesia? Puede Taiwán, las Filipinas o Indonesia. Or even Japan or Australia. O incluso Japón y Australia. Be sure that the U.S. will defend them militarily if things heat up with China. Estar 100% seguro que Estados Unidos les va a defender de manera militar. So while the U.S. is still clearly the dominant power on the planet as a whole, así que mientras Estados Unidos se mantiene como la potencia principal en el planeta, it's not necessarily dominant in every particular part of the planet. No es necesariamente el dominante en todas partes del planeta. Now another part of China's strategy. Otra parte de la estrategia de China. Is the BRICS. Son los BRICS. Which now accounts for 30% of world GDP. Que ahora son 30% del PIB mundial. And 45% of the world population. 45% de la población mundial. They've even talked about creating a BRICS currency for trade between the BRICS countries. Incluso se ha propuesto una moneda para el BRICS, para los comercios entre este According to Foreign, according to foreign Policy Magazine. Y según la revista Foreign Policy. De-dollarization's moment might finally be here. Que
el momento de la desdolarización quizás ha llegado. Now, an aging, wounded lion can be just as dangerous as a young and healthy one. Pero un león que está viejo y herido puede ser igualmente peligroso como un joven. China's leaders are sitting on the dynamite of the world's largest working class. Y no olvidemos que los dirigentes de China están sentados sobre dinamita con la clase trabajadora más grande del mundo. American workers are beginning to move into action. Los trabajadores americanos están comenzando a mover. And there's a serious crisis in military recruitment. Y hay una crisis seria en el reclutamiento militar. Only 9% of Americans age 16 to 21. Solo 9% de estadounidenses de la edad de 16 a 21 dice que considerarían unirse al ejército. So we can expect very turbulent times ahead. Podemos esperar tiempos muy turbulentos. The CIA is worried. La CIA está preocupada. The director recently said, su director escribió recién, China's rise and Russia's revanchism, el surgimiento de China y el resurgimiento de Rusia, pose daunting geopolitical challenges, plantea desafíos geopolíticos, in a world of intense strategic competition, en un mundo de intensa competencia in estratégica, which the United States no longer enjoys uncontested primacy, donde Estados Unidos ya no tiene primacía, and in which existential climate threats are mounting, y donde las amenazas existenciales del cambio climático se acumulan. So needless to say, US imperialism is in uncharted waters. Entonces, no hace falta decir que Estados Unidos se encuentra en aguas peligrosas. And if Trump wins again, all bets are off. Y si Trump vuelve a ganar, todo cambia. Even for key institutions like NATO. Incluso para instituciones clave como la OTAN. Remember what Trump said immediately after the invasion of Ukraine. Recuerden lo que dijo Trump inmediatamente tras la invasión de Ucrania. He said, "This is genius." Dijo, ah, esto es genial. Oh, that's wonderful. Ah, excelente. You gotta say that's pretty savvy. Debes admitir que eso es muy sabio. Putin's a genius for invading Ukraine. And he has said that if NATO members don't pay their fair share, y ha dicho que si los miembros de la OTAN no pagan su parte, he'll encourage the Russians to do whatever the hell they want to them. Que va a apoyar a los rusos para que hagan lo que quieran con ellos. So the nation state in the market economy based on private ownership of the means of production. Entonces el Estado-nación y el la economía de mercado basada en la propiedad privada de la producción que se basa en la extracción de las ganancias. Imperialism tries to overcome this. Son las barreras principales para el progreso. El imperialismo intenta sobrepasar esto, extendiendo su poder y su influencia más allá de las fronteras. Through the export of capital and military force. A través de la exportación del capital y la fuerza militar. But like the expansion of the market through credit. Pero como la expansión del mercado a través del crédito. This can only go so far. Esto solo puede ir muy lejos. And no country or politician can square the circle of the organic contradictions of capitalism indefinitely. Ningún país ni político puede resolver las contradicciones del capitalismo de manera indefinida. So, Trump's economic nationalism, el nacionalismo económico de Trump, is really just the recognition that capitalist globalization has reached its limits. Realmente solo está reconociendo que la globalización capitalista ha llegado a su límite. And that it's every imperialist for himself. Y que ahora es cada imperialista por sí mismo. So, Carmen, this is a huge topic. Este es un gran tema. There's a lot more that could be said. Hay mucho más que decir. For example, Gaza or Ukraine. Gaza, Ucrania. About the militarization of the U.S.-Mexico border. La militarización de la frontera con México. Or about the concentration of international capital and how it flows.
o la concentración del capital internacional y cómo fluye. But suffice it to say that everything is in flux. Pero es suficiente decir que todo está en flujo constante. There are no permanent imperial powers. No hay poderes imperialistas. There are no permanent modes of production. No hay un modo de producción and permanente. Since foreign policy and domestic policy are so connected, y como la política exterior e interna están conectadas, what happens abroad and at home all has a huge effect on mass consciousness. Lo que sucede en el extranjero y en casa todo tiene grandes consecuencias. With all the chaos in the world, con todo el caos en el mundo, a recent poll found that Americans that 40% of American voters want to be isolationists. Una encuesta recién descubrió que solo 40% de las personas que van a votar en Only Estados Unidos están a favor del aislamiento. Engagement with the world. Solo 17% quieren participación activa con el mundo. Y solo 38% say that they are extremely proud to be American, dicen que están extremadamente orgullosos de ser estadounidenses. Which is very different from how it was for nearly a century. Que es muy distinto de cómo era por casi un siglo. When there was this idea of American exceptionalism, the cuando American estaba dream. Esta idea del excepcionalismo americano y el sueño americano. And issues like Ukraine and Gaza are live issues in American politics in an election year. Y problemas como Ucrania y Gaza son problemas que tienen un gran impacto en las políticas whether it's de las elecciones Biden or este año, sea Biden o Trump. Millions of Americans now see evil. Millones de estadounidenses ahora ven la maldad. Only evil. Solo la maldad. Not greater or lesser evil. No ven este es menos peor que el otro. The all-important question of climate change is also connected to the fight against imperialism. La gran cuestión sobre el cambio climático también está vinculada con la lucha contra el imperialismo. Because the U.S. military is the number one polluter in the world. Porque el ejército estadounidense es el contaminador más grande del mundo. It emits more than 50 metric tons of CO2 every year. Emite más de 50 toneladas métricas de óxido de carbono cada año. So if you want to stop climate change or reverse or stop reverse this trend, así que si quieres detener el cambio climático y revertirlo, you need to stop the imperialist war machine. Debes detener la maquinaria de guerra imperialista. And to do that, you need to overthrow capitalism. Y para hacer esto debes derrocar el capitalismo. Now, as revolutionary communists, we're internationalists, of course. Como comunistas revolucionarios, somos internacionalistas también. We take an interest in events worldwide. Nos interesan los eventos a nivel mundial. We offer solidarity to the workers in every struggle. Le ofrecemos solidaridad a los trabajadores en toda su lucha. But as has been emphasized this week, we should never lose sight of the fact that the main enemy is at home. Pero se ha explicado esta semana que no debemos perder de vista que el enemigo principal está en casa. That's how we stop the war in Gaza. Así detenemos la guerra en Gaza. By building an organization strong enough to bring down our imperialist governments. Construyendo una organización suficientemente fuerte para derrocar a nuestro propio gobierno imperialista. Para tomar el control de la economía. US, en el caso de Estados Unidos, 69% of Israel's arms come from the US. 69% de las armas de Israel vienen de Estados Unidos. All of it authorized by Congress and the President. Todo lo autoriza el Congreso y el Presidente. And as we've explained in recent articles, mass action of the working class can not only paralyze the economy. Como explicamos en artículos recientes, la acción en masa de la clase trabajadora no solo puede paralizar la economía, but establish a worker state. Sino también establecer un estado obrero. And again, the fight is mainly economic, not military. Y de nuevo, la lucha es mayormente económica, no militar. I think sometimes it's hard to wrap your head around just how vast the concentration of capital is. A veces es difícil comprender qué tan amplia es la concentración de capital. There's millions of companies in the United States. Okay, hay millones de compañías en Estados but Unidos. But just 500 of them. Pero solo 500 de ellas. Are worth $34 trillion. Tienen un valor de 34 billones de dólares. And they account for 66% of GDP. Y son 66% del PIB.
So by expropriating just 500 companies, entonces expropiando solamente a 500 empresas, an American workers' government would already hold the key levers of the economy in its hands. Un gobierno obrero estadounidense ya tendría todas las palancas de la economía en sus manos. So in the contest between imperialism and the working class, it's not just about the number of tanks and soldiers in uniform. Entonces la competencia entre la clase trabajadora y el imperialismo no solo se puede resolver como tanques y it's about the class balance of forces. Tanques y aviones, sino es sobre el balance de las about fuerzas working class de clase. Consciousness, sobre la conciencia de clase. Confidence, la confianza. Unity, la unidad. And leadership, y la dirección. But even in the military, pero incluso en el ejército, soldiers in uniform are—I mean, workers in uniform and soldiers in uniform are affected by the generalized crisis and los trabajadores en uniforme están siendo afectados por la crisis general y la radicalización. We see mutinies and splits along class lines in the military in every single revolution. Vemos motines y escisiones en base a las clases en todas las revoluciones. And the reality is that the capitalists don't have enough carrots or enough sticks. La realidad es que los capitalistas no tienen suficientes zanahorias ni palos to keep all of us in line all of the time. Para mantenernos sobre la línea todo el tiempo. I mean, they can't even they don't even have enough ammunition for the Ukrainians, Israelis, and themselves. Ni siquiera tienen suficientes municiones para los ucranianos, los israelíes y ellos mismos. Y sabemos que las explosiones revolucionarias están en la orden del día. And if we succeed in building a revolutionary leadership in the next historical period, y si tenemos éxito en la construcción de una dirección revolucionaria en el próximo periodo histórico, one country after another will fall to the socialist revolution like dominoes. Un país tras otro va a caer en la revolución socialista como dominos. The communists in power will dramatically transform human relations. Los comunistas en el poder van a cambiar las relaciones humanas de manera drástica. Which will be based on genuine cooperation and solidarity between all peoples. Que se va a basar en cooperación genuina y solidaridad con todos los pueblos. These bloated military budgets. Estos presupuestos militares would inflados. Would go instead for schools and healthcare. Pueden usarse para las escuelas, para la sanidad. All the artificial borders that divide us would be abolished. Todas las fronteras artificiales que nos dividen se abolirían. And the rational planning of the economy on a world scale. Y la planificación racional de la economía a nivel mundial. Would allow an incredible quality of life for everybody. Permitiría una calidad de vida increíble para todos. So comrades, future generations, camaradas, futuras generaciones, they'll get to discuss, van a hablar, not the history of the rise and relative decline of U.S. imperialism, no sobre la historia del surgimiento y el declive del imperialismo estadounidense, but the history of the rise and fall of all imperialism, sino la historia del surgimiento y la caída de todos los imperialismos. And the comrades of the RCI will have played a role in making that history. Los camaradas de la ICR van a tener un papel en esta historia. So to paraphrase the Romans, para parafrasear a los romanos, if you want peace, si quieres paz, prepare for war. Prepárate para la guerra. For class war. Para la lucha de clases. Long live the fight against imperialism. Que viva la lucha contra el imperialismo. No about war, but the class war, comrades. No a la guerra. In a moment, we'll open up for the discussion. En un momento vamos a continuar con la discusión. But before we do so, I just want to take a moment to promote a book. Pero antes de eso, quiero dedicar un tiempo a promover un libro. This is the latest publication from our publishing house, Well Read. Esta es la publicación más reciente de nuestra editorial. And it's Lenin's writing on imperialist war. Son los escritos de Lenin sobre la guerra imperialista. And this book, it collects over 400 pages of writings from Lenin on this subject. Este libro tiene más de 400 páginas de los escritos de Lenin. And it's a really, really great supplement to his classic imperialism. Y es un muy buen suplemento con su clásico del imperialismo. We have 8 speakers on the list, so I'll have to limit the time that they're able to speak.
Tenemos a 8 personas que quiero que quieren hablar, así que voy a tener que limitar el tiempo. If they could keep it to under 10 plus no 5 plus 5 minutes. Si lo pueden tener menos de 5 más 5. There were also a few comrades who came up and asked a very good question in the break. Un camarada se me acercó para preguntar una pregunta muy buena. A question about this BlackRock financial institution. Algo sobre esta institución financiera BlackRock. How they control more than they have in assets. Cómo controlan más de lo que tienen en activos. Yeah, it's magic. So if comrades want to intervene on that, they can do that. Si los camaradas quieren intervenir sobre esto, pueden hacerlo. And maybe John will deal with some of it in the sum up. Tal vez John va a hablar un poco más de esto en su resumen. The first comrade I'd like to bring in is Adam from the British section. Primero tenemos a Adam de la sección británica. Who'll be followed by Karen from the Mexican section. Y sigue Karen de la sección mexicana. Karen. Thanks, Victor, and thanks, John, for an excellent lead-off. Gracias, Victoria, John, por as John said right at the beginning, one of the key features of imperialism is the concentration of capital and the development of monopolies. John dijo que uno de los aspectos claves del imperialismo es el desarrollo del capital financiero y el desarrollo de monopolios. Lenin lists a number of big monopolies in his time that dominated the economy. Lenin habló de varios monopolios que mantenían control de la economía. Many of these are still household names. Muchos de ellos siguen siendo muy populares. Rockefeller and what is now Exxon Mobil. Rockefeller y lo que General ahora es Electric, Exxon Mobil. Siemens. General Electric. But I think Siemens. We can all see that today the modern equivalent is the big tech firms. Pero podemos ver que hoy el equivalente moderno the 20 son estas biggest firmas. Tech firms account for over one third of the stock market if you use the S&P 500. De tecnología que ahora son un tercio del mercado mundial. And in fact, there's an even higher concentration, just 6 companies. De hecho, hay una gran concentración, solo 6 de estas compañías. Apple, Alphabet, and Amazon. Apple, Alphabet, y Amazon. Microsoft, Meta, and Nvidia. Microsoft, Meta, These firms make up the bulk of this domination of the stock market. Ellos son la mayor parte de este dominio del mercado. Together, they have asset. The stock value is almost $15 trillion. Entre ellos, sus activos tienen el valor de 5 billones de along 15 with billones. Tesla, which is now a long way behind, junto they, con Tesla, they account que for 28% of the stock market. Son 28% del mercado de la bolsa. If you actually look not at this kind of fictitious capital, but at the actual revenue that companies bring in, y si tú ves no este capital ficticio, sino las ganancias reales que tienen estas compañías. You can see the global economy dominated by huge monopolies like Walmart. Ves la economía global dominada like por Shell compañías and the other como oil companies. Walmart y Shell. Also the national oil companies of Saudi Arabia and China, they're some of the biggest companies in the world. Las compañías de petróleo mundiales como de China y Arabia Saudita. And in fact, every single industry and sector is dominated by a handful of monopolies. De hecho, todas las industrias y sectores están controladas por un puñado de compañías. Natural monopolies, things like the utilities, water and energy. Están las compañías de los servicios como el agua. As well as things like the railways, mail, telecommunications. Ferrocarril, correos. These are all dominated nowadays by big private companies that profiteer. Ahora están siendo controladas por compañías privadas. But monopoly is the same is the norm in every sector. Pero in aeroplane manufacture you have a duopoly, Boeing and Airbus. Pero hay monopolios en todos los sectores como la industria. If you're into your whiskies and spirits, well, that's a triopoly. Tienes Boeing, tienes Airbus y si te gusta el whisky. Suntory, Diageo. Pernod Ricard, I've never heard of that one myself, personally. Están what? Tres. What? Don't drink enough whiskey. So están tres compañías que una no la conoce. But big pharma also is obviously well known for being very monopolized, as we saw with the COVID vaccines. La industria farmacéutica que la and the food industry is particularly concentrated as well. Está, y la industria de la comida también. I saw one statistic that in the USA, almost 80% of groceries, que en Estados Unidos, 80% there's just a handful comida, of firms that control over 50% of the market. So it's a lot le pertenece a un puñado de compañías que controlan 50% del mercado. For one third of food products, un tercio de los productos alimenticios. These top firms control 75% of the market. Estas compañías controlan 75% del mercado. And these are all big monopolies that control all the big brands.
Y esos son monopolios que tienen todas estas grandes nombres. You know, these big companies, they'll be household names: Pepsi, Kraft, Unilever, Nestle. Ustedes les conocen, Pepsi, Kraft, Unilever. 10 of these big food firms control 80% of retail space in terms of groceries. 10 de estas compañías controlan 80% del espacio de ventas. And what Lenin explains is that monopoly isn't just dominating your individual, the market that you start in. Lo que explica Lenin es que no solo dominas el mercado en el que comienzas, vertical and horizontal integration, sino también incluye lo que ellos le llaman la integración vertical y horizontal. Your suppliers as well as your distributors to control the entire supply chain. Intentar comprar a tus proveedores para poder controlar toda la línea de producción. Y de industrias adjuntas. Like today, actually, Amazon makes most of its money off servers, not off selling things on its marketplace. De hecho, Amazon ahora tiene todo su dinero. Apple's trying to break into the healthcare sector. En lugar de vender productos. Google's talking about developing self-driving cars. Google habla sobre los vehículos. And obviously, they try and buy up solos. All the startups and competitors to consolidate their existing markets. Y tienes todas estas nuevas compañías para consolidar su existencia. As has been highlighted, it's the finance, the dominance of finance capital that really characterizes imperialism. Pero como se ha resaltado, es el dominio del capital financiero Today que you have determina these big hedge funds like Bridgewater and Citadel that control around 200, 300 billion in assets. Y ahora tenemos estas compañías como Bridgewater y Citadel que tienen 300 investment banks like Morgan Stanley and JP Morgan that control even more, around $3 trillion in assets. Sorry, can you repeat that? JP Morgan and Chase Manhattan Bank control $3 trillion. But then it's these asset management firms we've heard about that really they're the big dogs. $3 billion. UBS, Vanguard, they have about $4 and $8 trillion respectively. And then we heard about BlackRock and $10 trillion BlackRock in assets. Que tiene 10 billones and the reason activos. They're able to control a lot more of the economy than just their own assets. Y la razón porque pueden controlar más aspectos de la Lenin economía, points this out in imperialism. Más allá de sus activos. Lenin they can have, say, a 40% stake in a company. Es que pueden tener 40% de los. Which makes them by far the biggest single owner of shares. Que te hace el dueño de las acciones más grande. And therefore gives them control effectively over the decision making in the company. Y entonces les da básicamente control de la compañía. And therefore they have under their control far more assets than actually what they just own. Entonces tienen bajo su control muchos más activos. That's part de lo of the explanation. I don't have time to go into the whole of it, unfortunately. But together the top 10 financial firms hold $45 trillion in assets. Pero juntas las top 10 firmas, to put that in comparison, the whole world's global annual GDP is $100 trillion. Para ponerlo en perspectiva, el PIB so the assets mundial are 45% anual of world annual GDP. 100 billones. Entonces, el capital financiero es 45% de esto. Kautsky developed this idea of ultra-imperialism. Kautsky desarrolló esta idea del ultra-imperialismo. He thought that by imperialism becoming more concentrated, more dominant, you could actually create stability economically and socially. Él pensó que con el imperialismo siendo mejor consolidado y más grande But tendrías in fact, un poco it's the opposite. Más estabilidad. Extreme monopoly paves the way for bigger crisis, more instability. Pero es lo opuesto porque muchos monopolios causan más inestabilidad. The 2008 crisis was so devastating because of the size of the big banks. La crisis del 2008 fue tan devastadora por el tamaño de estos grandes bancos. Today there's intense speculation on the stock market around these big tech firms and AI, and that's preparing the way for an even bigger slump. Hoy hay muchas especulaciones en la bolsa con estas firmas tecnológicas y de inteligencia artificial y eso está preparando también para una recesión y los monopolios también han llevado a la inflación de los años recientes. Take this example of semiconductors that John mentioned. Estos ejemplos de los semiconductores que Two ha dado companies, el ejemplo John. Two companies, both based in one Taiwanese city. Dos compañías que se basan en una control 60% of the manufacture of silicon microchips. Controlan el 60% de la manufactura one company, one de Dutch company los controls chips. The technology to help make those machines that imprint the chips. Una compañía holandesa controla las And so you see, las when you've then got protectionism chips, and pandemics, entonces tenemos proteccionismo you're going to get y bottlenecks pandemia, and they're going to be exacerbated by the concentration of production in one place. Va a haber un cuello de botella y esto lo va a acelerar la producción concentrada. Now the liberals say the solution to this and libertarians say the solution is to go backwards, to break up the big monopolies. Los libertarios dicen que para
resolver esto, hay que romper con el monopolio. Freer markets. Quieren toda la competencia. But this is completely utopian and reactionary. Pero eso es reaccionario y utópico. The Hayekian types, they say that monopoly is unnatural. La gente que apoya las ideas de Hayek says in his was it Road to Freedom? That actually monopoly is just the result of political decisions, state intervention. Que Hayek en su libro El Camino a la Libertad. Marx showed it's completely the opposite. El monopolio es el resultado de la intervención estatal. It's actually the inner logic of capitalism, of competition and profit, that turns competition into its opposite, into monopoly. Pero es lo opuesto, es la lógica interna del capitalismo que lleva de la competencia a lo opuesto, que es el monopolio. The fact that the state is constantly intervening to bail out the big banks and the big monopolies shows that there is this tendency towards socialization of production. Para intervenir demuestra que esta, can you repeat the last bit? There's a tendency towards socialization in production. Que hay una tendencia a la socialización de la producción. And in fact, it's an admission that the productive forces have outgrown the limits of the market of private property. Y se ha admitido que las fuerzas han sobrepasado los límites de la propiedad privada, las fuerzas de producción. Now, the solution isn't to go backwards and break up these big monopolies. La solución no es irse de reversa y romper estos monopolios. We shouldn't be praising the wonders of small enterprise as greens and left kind of utopians and no deberíamos aplaudir do. Estas pequeñas compañías como lo hacen. Rather, we should be taking this immense verdes. Level of planning and organization that exists in these monopolies. Sino tomar este nivel de planificación que existe en estos monopolios. There was a book published a few years ago called The People's Republic of Walmart. Hay un libro que se publicó recién que se Because llama Walmart, La has an annual República revenue del Pueblo de Walmart. Billion. Porque las ganancias de Walmart son 600 millones. It has an employee workforce of 2.1 million. Tiene 2,1 millón de empleados. It's basically a planned economy internally, bigger than what the Soviet Union was. Es básicamente una economía planificada internamente, más allá de lo que fue la URSS. And this is why Lenin says that imperialism is a transitory phase. Entonces lo que dice Lenin es que el imperialismo preparing es una the conditions etapa for a higher form of society. Preparando las bases para una forma más alta de But this transition sociedad. Won't happen automatically. Pero esto no va a suceder de manera automática. As long as we've got capitalism, this technology, this planning, this potential is going to be squandered. Siempre y cuando tengamos la tecnología, la propiedad privada, esto no and va instead a funcionar. We see war, climate catastrophe and poverty. Y en lugar tenemos la guerra. The birth pangs of a new society trying to be born. El dolor de parto de una nueva sociedad que quieren hacer. And it's our job to act as the revolutionary midwife of history. Y es nuestra tarea actuar como los parteros revolucionarios de la historia. Karen will be followed by Leo from Sweden. Karen le sigue Leo. ¿México es un país dependiente económicamente del imperialismo estadounidense? Mexico is an economically dependent country in US imperialism. El 82.6 de las exportaciones totales de México van para Estados Unidos. 82.6% of exports go to the US from Mexico. Y aunque formalmente somos un país independiente y soberano, even though we are formally a sovereign and independent country, estamos completamente sometidos a los intereses del imperialismo. We are totally succumbed to the interests of imperialism. Basta ver cómo México se dio ante la política migratoria de Estados Unidos. It's enough to see how Mexico caved into the migration policies of the US. O cómo se aceptaron los términos desfavorables para México del Tratado de Libre Comercio. Or how these unfair terms for this agreement of free trade were taken by Mexico. Vemos también cómo la nueva presidenta electa. We also see how the new president elect. Tiene que salir a dar declaraciones de que no va a modificar la política fiscal. Has to come out to clarify that she won't mess with the financial policy. Para que el peso y la bolsa mexicana de valores no se desplomen. So that the peso and the Mexican stock market doesn't lose its value.
y eso corresponde a la definición de un país semicolonial, como lo indicó Lenin. This corresponds to the definition of a semi-colonial country, like that Lenin explained. Como analizamos en las perspectivas de nuestro Congreso con la crisis económica de Estados Unidos, like we analyze in the perspectives document of our Congress with the economic crisis in the U.S., este ha tendido hacia el proteccionismo. This has leaned towards protectionism. Y se encuentra en una guerra comercial con China, en donde México se ve involucrado en esta disputa imperialista. And it's in this trade war with China, and now Mexico is involved in this inter-imperialist dispute. Durante el gobierno de Trump se impusieron aranceles a las exportaciones de China. During Trump's government, there were taxes for Chinese exports. Y esto causó un incremento de las importaciones de bienes y servicios desde México hacia Estados Unidos. And this caused an increase of exports from Mexico to the U.S. Y eso ha desplazado a China. And this has displaced China. Y ha convertido a México en 2023 como su primer socio comercial. And has turned Mexico in 2023 as its number one commercial partner. Esta tendencia ya se vislumbraba. This trend was already kind of showing. Porque en 2022 hubo un incremento del 48% de la inversión extranjera de China a México. Because in 2022 you had an increase of foreign investment from China towards Mexico. En 2022 la inversión extranjera directa de origen chino. In 2022 the direct foreign investment from China to Mexico. Fue de 2.520 millones de dólares. It was 250 billion, is that English billion? Billion dollars. Y falta mencionar también. And I also have to mention. El capital chino que sale desde Estados Unidos para invertirse en México. Chinese capital that leaves the U.S. to be invested into Mexico. Y con estas cifras. And with these numbers, México se ha convertido en el tercer mercado de la región con mayor inversión directa de China. Mexico has become the third biggest market with foreign investment from China. Principalmente la inversión de China se ha dirigido hacia la industria manufacturera y automotriz. Mainly the Chinese foreign investment has been directed towards the manufacturing industry. A las baterías de litio. To car manufacturing and lithium batteries. Y se está concentrando en financiar infraestructura básica en el país. And it's focusing on constructing basic infrastructure in the country. Y todas estas obras representan empleo para casi 81,000 mexicanos. All these works represent employment for almost 81,000 Mexicans. Y eso ha hecho que China sea el segundo socio comercial más importante de México. And this has made China become the second biggest partner in Mexico's market. También China es el país con mayor inversión en proyectos de reubicación de empresas. China is also the biggest with the reallocation of businesses. Y representa el 40% de la demanda de nearshoring. And it represents 40% of the demand in nearshoring. Yeah. Y esto lo hace para aprovechar los beneficios que brinda México. And it does this to take advantage of the benefits of, you know, doing trade in Mexico. Por ejemplo, la cuestión de los salarios. Like wages. El salario mínimo, bueno, el peor salario mínimo de una provincia de China. The worst or lowest minimum wage in a province in China. Es de $2.08 por hora. Is $2.08 per hour. Mientras que el salario mínimo en México es de. While the minimum wage in Mexico is. $1.66 por hora. $1.67 per hour. Lenin plantea que los países imperialistas, por un lado, mejoran parcialmente la calidad de vida de la clase trabajadora. Lenin explained that imperialist countries, on one hand, improve the conditions of living of the working class.
Y esto genera una disminución de la emigración y un aumento de la inmigración. And these policies lower migration outside of the country and increases immigration. Y esto es justo lo que se pretende hacer con las inversiones de China en el sur del país. And this is precisely the intent of foreign investment in China in the south of the country. Y a su vez estos países exportan su capital. And these countries export their capital. Hacia otros países donde puedan tener mayores ganancias monopolistas. To other countries where they can increase their monopolies and their benefits. Y esto se comprueba en dos sentidos. And this is confirmed in two ways. El primero con el aprovechamiento de la mano de obra barata mexicana. First, taking advantage of the cheap labor in Mexico. Y el otro es el uso de México para mantener sus negocios con Estados Unidos, evitando las sanciones económicas por vía del tratado. And secondly, is using Mexico as a way of getting around the economic sanctions that the U.S. has implemented through the treaties with Mexico. Todas estas cuestiones a quienes realmente afectan es a la clase trabajadora mexicana. All these things, the people who are really affected by it are the Mexican working class. Porque aunque se vea un incremento en el número de empleos ofrecidos, because although there's a rise in employment, sabemos que Estados Unidos está muy cercano a una crisis económica. We know the U.S. is very close to an economic crisis. Y esto va a generar una disminución del consumo de mercancías en Estados Unidos. And this will decrease the consumption of goods in the U.S. Y si esto sucede, también generará una salida de capitales de China en México. And this will also create a exodus of of Chinese capital in Mexico. Entonces, todo esto que acabo de explicar creo que clarifica el rol de China en México. So all the things I've outlined, I think, clarifies the role of China in Mexico. Que no es el de un amable socio comercial. It's not a nice commercial partnership. Sino que es el de un buitre imperialista. But it's an imperialist vulture. Que se está disputando el mercado mexicano con el imperialismo estadounidense. That is feeding off the Mexican market with the imperialist, with the U.S. imperialism. Y bueno, quisiera terminar parafraseando una frase de Fred Hampton. And I want to paraphrase with a quote from Fred Hampton. No se combate el fuego con fuego. You don't fight fire with fire. El fuego se apaga con agua. Fire is put out with water. Y así como no se combate al capitalismo con capitalismo negro, so you can't fight capitalism with black capitalism. El imperialismo estadounidense, US imperialism, no se combate con imperialismo chino. Can't be fought with Chinese imperialism. Al imperialismo se le combate con la Revolución Comunista Internacional. You fight imperialism with International Communist Revolution. Next speaker is Leo from Sweden, who will be followed by Helena from Yugoslavia. 3 weeks after the Ukraine war started, an article in the capitalist press in Sweden gave some good advice. 3 semanas después de que empezara la guerra en Ucrania, un artículo en la prensa burguesa en Suecia dio buen consejo. To the main arms manufacturer in Sweden, Saab. A la principal empresa armamentística de Suecia. They said, now is a golden opportunity to raise prices. Les dijeron, ahora es una oportunidad de oro para subir los precios. This was how they saw the war, death, the destruction, a golden opportunity to increase prices. Así es como ellos veían la guerra, la destrucción, la muerte, una oportunidad de oro para subir los precios. And they continue that an exciting option for Saab. Y continúan, una oportunidad emocionante para esta empresa is a Swedish NATO membership. Es la membresía sueca de la OTAN. It will open up markets for the company and make it much more easy to sell. Le va a abrir oportunidades de mercado a la compañía y tendrá más oportunidades para vender. This option is now reality. Esta opción ahora es la realidad.
But the Swedish NATO membership is about much more than good profits for the arms industry. Pero la membresía sueca en la OTAN es, se trata de mucho más que simplemente buenas ganancias para la empresa armamentística. It's a way to defend the interest of Swedish finance capital and as a tool to expand it further. Es una forma de defender los intereses del capital financiero sueco y un instrumento para expandirlo. The restoration of capitalism in the Soviet Union and the weakness of Russian capitalism. La restauración del capitalismo en la Unión Soviética y la debilidad del capitalismo ruso. Made the former Baltic Soviet states a prime market for the Swedish expansion. Convirtieron a los estados bálticos un mercado perfecto para la expansión sueca. Today, two Swedish banks control between 50 and 60% of the banking sector in all three countries. Hoy, dos bancos suecos controlan entre 50 y 60% de la banca en todos los tres países. And Swedish companies dominate the telecom industry. Y las compañías suecas dominan la industria de las telecomunicaciones. Sweden accounts for the largest share of foreign direct investment in Latvia. Suecia es el inversor más grande extranjero en Letonia. Gracias. And now with Russia expanding its sphere of influence or looking to do so. Y ahora con Rusia buscando expandir sus influencias en la región. Sweden needs to protect them. Suecia tiene que protegerlos. But Sweden is too weak in imperialist power. Pero Suecia por su cuenta es un país imperialista muy débil. So to conquer markets they need to depend on other stronger imperialist powers. Así que para conquistar mercados tienen que depender de otros países más fuertes. Therefore, a Swedish NATO membership has been on the wish list of the Swedish bourgeoisie for a long time. Por lo tanto, una membresía sueca en la OTAN ha estado en la lista de deseos de la burguesía sueca por un buen tiempo. But having built up a reputation of neutrality over the decades, this was politically impossible. Pero con su reputación de neutralidad a lo largo de las décadas, esto había sido imposible. But this changed with the outbreak of the Ukraine war. Esto cambió con el inicio de la guerra de Ucrania. As in many countries, the bourgeois media and politicians launched an ear-deafening campaign. Como en muchos países, los medios y los políticos burgueses lanzaron una campaña ensordecedora. And it worked. Y funcionó. The support grew from 29% to 64% overnight. El apoyo a unirse a la OTAN creció de 29% a 64% de un día para el otro. They launched all type of stories about an imminent Russian invasion. Empezaron todo tipo de historias de una invasión rusa inminente. And said that the most dangerous period between applying for membership. Y dijeron que el periodo más peligroso era entre pedir la membresía and actually becoming a member. Y realmente convertirse en miembro. So it was very important that this process was very, very fast. Así que era muy importante que este proceso se hiciera lo más rápido posible. Now we know that this was a complete fantasy. Ahora sabemos que eso era una fantasía. The real reason was to protect their investments, these markets, that is the right to exploit the Baltic masses. El motivo real era la protección de sus mercados, sus inversiones y el derecho a explotar estos países bálticos. And now is our first NATO mission. We will send one battalion of soldiers to Latvia by next year. Y ahora la primera misión de la OTAN para Suecia es enviar un batallón de soldados a Letonia. They also hope to get a seat at the NATO table. Suecia también tiene la esperanza de conseguir un asiento en la mesa de la OTAN. To try to keep the focus in the Baltic Sea and against Russia. Para mantener el enfoque en el mar Báltico y contra Rusia. Rather than shifting the focus to China. En lugar de cambiar el enfoque hacia China. I have to skip forward, but this was this tested all the parties and tendencies in Sweden. No tengo mucho tiempo, pero esto
puso a prueba todas las partidos y tendencias en Suecia. And everyone capitulated in a spectacular fashion. Y todos capitularon de manera espectacular. First out, social democrats adapted immediately. En primer lugar, los socialdemócratas se adaptaron de inmediato. And sent in the application themselves. Y ellos mismos mandaron la aplicación para unirse. The left party also crumbled. El partido de izquierda también se rindió. They said that there is right and there is left. Dijeron, but when it comes to Swedish defense, it's all of us together. Dijeron, hay derecha y hay izquierda, pero cuando se trata de la defensa de Suecia, somos todos juntos. The de facto paper, party paper, The Flame, said... El periódico del partido, La Llama, dijo... Socialists should develop a foreign policy in line with NATO. Los socialistas deberían desarrollar una política exterior alineada con la OTAN. What the Swedish workers' movement need is the ideas of Lenin. Lo que los trabajadores suecos necesitan son las ideas de Lenin. And it's symptomatic. Y es un síntoma that Lenin's book on imperialism has not been available in Sweden. Que el libro de Lenin sobre el imperialismo no está disponible en Suecia. For decades. Por décadas no ha estado disponible. We need a real understanding of what imperialism is. Necesitamos una comprensión real de lo que es el imperialismo. And a program to fight it. Y un programa para luchar contra él. Not for leaving NATO. No para dejar la OTAN. But for destroying it. Sino para destruirla. So we are trying to rectify this. Así que estamos tratando de corregir esto. Now Lenin's imperialism is in Sweden as of 3 months ago or so. Ahora el imperialismo de Lenin sí existe en Suecia. But we can't stop there. Pero no podemos detenernos ahí. We have also founded a party, a Leninist party. Hemos fundado un partido leninista. To take these ideas into the schools. Para traer estas ideas a las escuelas. Universities, neighborhoods and workplaces. Universidades, barrios y puestos de trabajo. Now Helena will speak, followed by Ture from Germany. So hello, comrades. Hola, camaradas. As you all know, Yugoslavia doesn't really exist. Como saben, Yugoslavia en realidad no existe realmente. So many comrades here asked us why do we have a Yugoslav section. Así que muchos camaradas nos preguntan por qué tenemos una sección yugoslava. And I'm going to try to answer this question among others. Y voy a intentar responder esta pregunta entre otras. For the past 1,500 years, the Balkans have been divided between several imperialist forces. Los últimos 1,500 años, los Balcanes han estado divididos entre varias potencias imperialistas. There's a sentence from Dmitry Tutsovich. De Dmitry Tutsovich, un comunista yugoslavo. And it says that the Balkans suffer from too many borders. Que dice los Balcanes sufren de demasiadas fronteras. This is true today as it was 100 years ago. Esto es verdad hoy, igual que lo era hace 100 años. So anyone who ever traveled around the Balkans have seen that this is an area of different cultures. Cualquiera que alguna vez haya viajado a través de los Balcanes verá que es un área con diferentes culturas. Different languages. Diferentes idiomas. And a strong local chauvinism. Y un chauvinismo local muy fuerte. This is because of the late formation of the nation state in the Balkans. Esto se debe a la formación tardía del estado de nación en los Balcanes. The Balkans were teared apart by very weak imperialist forces, the Austro-Hungarian Empire and the Ottoman Empire. Los Balcanes fueron hechos pedazos por dos poderes, potencias imperialistas débiles, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. And this led to the Balkan Wars in 1912. Y esto llevó a las guerras balcánicas en 1912. Imperialist forces, Great Britain, France, and Russia wanted to spread their influence into the Balkans. Las potencias imperialistas, Gran Bretaña, Francia y Rusia querían expandir su influencia a los Balcanes.
So they used our nations, our small nations. They made us fight against each other. Así que instrumentalizaron nuestras pequeñas naciones, nos hicieron pelear entre nosotros. However, after the First Balkan War, Bulgaria was not satisfied with the spoils, how it was divided in the Balkans. Sin embargo, después de la Primera Guerra Balcánica, Bulgaria no estaba satisfecha con las fronteras que le habían otorgado. And in 1913, there was already a Second Balkan War. Y un año después, ya hubo una Segunda Guerra Balcánica. That caused great casualties, especially in Macedonia. Que causó muchas muertes, especialmente en Macedonia. All these tensions between the different imperialist forces actually led to the World War, to the First World War. Todas estas tensiones entre las distintas potencias imperialistas, de hecho, llevaron a la Primera Guerra Mundial. The direct cause of First World War was actually the assassination of Ferdinand. La causa directa from Hungarian Empire. De la Primera Guerra Mundial, de hecho, fue el asesinato de Francisco Fernando. But that was because the Austro-Hungarian Empire decided to annex Bosnia. Pero eso fue porque el Imperio Austrohúngaro había decidido anexionar Bosnia. In order to not allow Serbia spread to the sea. Para no permitir a Serbia acercarse al mar. However, they lost in World War One, and Austro-Hungarian Empire fell apart. Y el Imperio Austrohúngaro se hizo pedazos. So this was the first time in our history that the Slavic nations united, the South Slavic nations. Y esta fue la primera vez en nuestra historia que las naciones eslavas del sur se unificaron. And we formed the kingdom of the Croats, the Serbs, and the Slovenes. Y formaron el reino de los croatas, los serbios y los eslovenos. Which was later renamed to Kingdom of Yugoslavia. Que después se renombró al Reino de Yugoslavia. So in the same way that the First World War started because Germany wanted to spread their influence. De la misma forma que la Primera Guerra Mundial empezó porque Alemania quería expandir su influencia. The Second World War started from because of the same thing. La Segunda Guerra Mundial empezó por el mismo motivo. We were occupied by the Nazis. Los nazis ocuparon Yugoslavia. In the beginning of the war, we tried this method of popular frontism. Al principio de la guerra se intentó este método del frente popular. We have a strong base in the communist movement. Había una base muy fuerte en el Partido Comunista. Since the 1920s. Desde los años 20. But unfortunately, this popular frontism tactics didn't really work in Yugoslavia. Pero desafortunadamente y afortunadamente, las tácticas del Frente Popular no funcionaron en Yugoslavia. So what happened is actually that the Communist Party of Yugoslavia. Lo que made pasó, way de hecho, through a socialist revolution. Es que el Partido Comunista de Yugoslavia hizo la revolución socialista. So despite the Stalinist leadership and the mistakes afterwards. Entonces, a pesar de la dirección estalinista y los errores cometidos después. Because the situation in Yugoslavia is the same as in the Soviet Union. Bueno, la situación en Yugoslavia era la misma que en la Unión Soviética. Trotsky says in Revolution Betrayed that the party bureaucracy will eventually want to restore capitalism. Trotsky dijo que la burocracia del partido eventualmente querrá restaurar el capitalismo. So they did this. Y eso es lo que hicieron. But also there was a strong influence of the imperialist forces. Pero había una fuerte influencia de los that really hated the socialist Yugoslavia and wanted to destroy it from the moment that it was created. Que odiaban la Yugoslavia socialista y querían destruirla desde el momento que se creó. But regardless of everything, the partisan movement was the most progressive phenomenon ever seen in the Balkans. Pero a pesar de todo, el movimiento partisano fue lo más fuerte que hubo en los Balcanes. In just a few years, and I'm talking about a decade. En solo un par de años, made the transition from a feudal structure to
to a relatively advanced industrial force. En solo un par de años, partes de Yugoslavia hicieron una transición de un estado feudal a una sociedad bastante avanzada. So we are very proud of this history. Así que estamos muy orgullosos de esta historia. However, sin embargo, the Germans intervened again. Los alemanes intervinieron otra vez. In the 90s. En los 90s. So can you imagine this situation that there is a bank in Austria, Hypo Alpe Adria Bank? Así que se puede imaginar esta situación de que hay un banco en Austria. Hypo Alpe Adria. Sorry, what? Hypo Alpe Adria. Hypo Alpe Adria. This bank went bankrupt because they were financing the war in Yugoslavia. Este banco entró en bancarrota porque estaba financiando la guerra en Yugoslavia. The Western imperialist forces were building up Croatian nationalism especially. Las fuerzas imperialistas occidentales estaban fortaleciendo el nacionalismo croata especialmente. And Miroslav Tuđman, the Croatian dictator in the 90s. Y el dictador croata de los 90s, Tuđman, used the Lenin right of self-determination. Usó el derecho de Lenin de las naciones a la autodeterminación. Split away Croatia from the rest of the Yugoslavia. Y separó a Croacia del resto de Yugoslavia. So actually what happened in Yugoslavia in the 90s is a direct cause of the intervenance of the imperialist forces. Entonces lo que pasó en Yugoslavia en los 90s es el resultado de la intervención directa de las potencias imperialistas. And more than anything else, it was a class war, actually. Y más que cualquier cosa era una guerra de clases realmente. And not only that, but because Yugoslavia is in Europe. No solo eso, sino que como Yugoslavia está en Europa. The war had to be brutal. La guerra tenía que ser brutal. In order to show that to everyone that socialism is not possible. Para mostrar a todos que el socialismo no es posible. So today, 2024. Así que hoy 2024. From Yugoslavia we have 7 extremely small dwarf very weak statelets. De Yugoslavia han salido 7 estados extremadamente débiles. And the situation is pretty much the same. We are severed between different imperialist forces. Y la situación es más o menos la misma. Estamos separados entre distintas potencias imperialistas. So the situation in Yugoslavia today, but not only Yugoslavia, all of the Balkans. La situación en Yugoslavia hoy, entonces, pero no solo en Yugoslavia, todos los Balcanes. Is the direct effect of imperialism. Es una consecuencia directa del imperialismo. Western imperialism created this situation. El imperialismo occidental creó esta situación. And this is why today we have a Yugoslav section. Y por eso hoy día tenemos la sección de Yugoslavia. So I would like to finish with a quote from Dimitri Tucović again. Me gustaría terminar con una cita de Tucović otra vez. But before the quote, I'll say one more thing. Pero antes de la cita, voy a decir una cosa más. So the only solution for the Balkans is actually a socialist revolution. La única solución para los Balcanes es la revolución socialista. In a context of a broader world socialist revolution. En el contexto de una revolución mundial socialista. And now it's the quote. Y ahora la cita. The Balkans without small states and artificially drawn borders. Without fratricidal wars, freed from the rule of the big European capitalists, a free and independent... Translation. Ah, sorry. Translation, please. Okay, so the Balkans without small states and artificially drawn borders. Los Balcanes sin estados pequeños y fronteras artificiales. Without fratricidal wars. Sin guerras fratricidas. Freed from the rule of the big European capitalists. Liberada del dominio de los grandes capitalistas europeos. A free and independent. Libre e independiente. A united Balkan Republic. Una república balcánica unida. A developed Balkan at a high level of cultural, technological and scientific development. Unos Balcanes desarrollados a un nivel alto de desarrollo cultural, tecnológico y científico. And a Balkan that will not belong to the rule of the kings.
y unos Balcanes que no pertenecerán al dominio de los reyes. But only to socialism. Sino solo al socialismo. Tour from Germany will be followed by Jordi from the UK. So, comrades, when we discuss the historical role of capitalism, camaradas, cuando hablamos del papel del inicio del capitalismo, we often emphasize its historical progressive role which it played in history. Siempre hacemos énfasis en el papel progresivo que tuvo en la historia. But we also maintain that it has lost this role a long time ago. Pero también resaltamos que ha perdido este papel progresista hace mucho tiempo. Which is why Lenin called imperialism the stage of capitalism in decay. Por eso es que hablamos del imperialismo, una fase del capitalismo en declive. And many people might ask, how can this be true if capitalism actually still developed the productive forces after it has lost its progressive role? Y la gente se preguntará que cómo es posible esto si el capitalismo ha desarrollado las fuerzas productivas aún después de su papel progresivo. And I think a good topic to explain it is the topic of colonialism. Y yo creo que una manera de explicarlo es el colonialismo. Because I think for many radicalizing people, colonialism still shows them very obviously. Porque creo que para muchas personas que se están radicalizando, el colonialismo les demuestra how capitalism lost its progressive role and also the complete moral bankruptcy capitalism has today. Como el capitalismo perdió su papel progresivo y la bancarrota moral del capitalista. Contrary to the beliefs some post-colonials might have. Y al contrario de la creencia de los postcoloniales. Marxists took the question very seriously very early on. Los marxistas tienen que tener una posición. In 1882, Engels and Kautsky discussed the question. En 1882, Engels y Kautsky discutieron. And Engels explained that the countries inhabited by native population but oppressed by European countries. Y Engels explicó que los países donde estaban colonizados las tribus should be taken over by the proletariat for a short time and led as rapidly towards independence. Las debería de tomar el control el proletariado para llevar a cabo la independencia. He further said, India will perhaps indeed very probably make a revolution. De hecho, añadió que esto llevaría que en India llevaría a una revolución. And as a proletariat in process of self-emancipation cannot conduct any colonial wars. El proletariado apoya la autoemancipación y no puede llevar adelante ninguna guerra colonial. The same might also take place everywhere in Algeria and Egypt and would certainly be the best thing for us. El mismo proceso debió tomar a cabo en Nigeria y en otros países. En India y en Egipto. He further rejected the idea that the colonies and underdeveloped countries. Nosotros rechazamos la idea de que las colonias y los países subdesarrollados have to necessarily go through the stage of capitalism. Tienen que pasar por la etapa del capitalismo. And instead can be developed by the proletariat in the socialist countries. Y esto puede ser desarrollado por el proletariado en los países socialistas. So the upholders of identity politics criticize us for our one-sided economic view of history. Entonces, este campo de la política de identidad nos ataca por nuestra visión unilateral de la historia. Yes, está basada en las fuerzas económicas. But I think our debate with the forefathers, the revisionists in social democracy, pero yo creo que con los fundadores de la reacción de la socialdemocracia shows that our view is a dialectical view and not a one-sided view. Demuestra que nosotros tenemos una perspectiva dialéctica y no unilateral. In
1907, there was a debate at the Socialist Congress of the Second International in Stuttgart. En 1907 hubo un debate en un congreso de la Segunda Internacional. What position the socialists took take towards colonialism? De la postura de los socialistas en cuanto a la, al colonialismo. The revisionists, which were headed by people like Van Kool, who was a Dutch socialist, or Bernstein from the German social democracy. Los revisionistas con personas como Bernstein de Alemania. Came in an argument with people like Lenin, Luxembourg, and also Kautsky at the time. Se confrontaron con personas como Lenin, Rosa Luxemburgo y Kautsky en ese momento. They had in the Congress some sort of commission which put forward a resolution for a position towards colonialism. Tuvieron en el Congreso una comisión que tenía una resolución sobre la postura con el colonialismo. And in the resolution, the revisionists say. Y luego la con la resolución los revisionistas dijeron. Taking into consideration that socialism will develop the productive forces. Tomando en consideración que el socialismo va a desarrollar las fuerzas productivas. Of the whole world and will raise all people to the highest level of culture. De todo el mundo y va a alzar a la humanidad al nivel más alto de la cultura. Congress does not reject all colonial policy in principle. El Congreso no rechaza todas las políticas coloniales en el sobre un principio. Because it could have a civilizing effect under socialism. Porque podría tener un efecto de civilización bajo el socialismo. So the revisionists based their critic on colonialism at best on some moral points about the brutal behavior of the colonizers. Entonces los revisionistas se basan en una decisión moral de la fuerza que utilizan los colonialistas. But they didn't actually seem to have too much of a problem with it. Pero la verdad, en realidad no tenían mucho problema con esto. Because at the same Congress, Bernstein declared that civilized people have to exercise a certain guardianship. Porque al mismo tiempo en este Congreso Bernstein declaró que ciertas personas debían que los pueblos civilizados deben de ejercer tutela over uncivilized people. Sobre los pueblos no civilizados. Van Gogh, the Dutch social democrat I talked about. Van Gogh, este socialdemócrata holandés que yo ya hablé de él. Actually said that we have to go there, arms in hand, even if Kautsky calls this imperialism. Debemos de llegar con armas en mano, aunque Kautsky a esto le llamaría imperialismo. They had a very abstract, one-sided way of talking about the development of the productive forces and simply repeated that the colonies must pass through capitalism. Tenían una visión unilateral y muy abstracta sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y entonces hablaban de que las colonias debían de pasar por la etapa del capitalismo. While the bourgeoisie, instead of developing the productive forces, was actually implementing slavery in some of the colonies. Donde la burguesía, en lugar de implementar el capitalismo, tenía la esclavitud en ciertas colonias. Lenin commented on the Congress. Lenin comentó sobre este Congreso. That it strikingly showed up socialist opportunism. Que de manera muy abierta demostró el oportunismo. Which succumbs to bourgeois blandishments. Que se acerca a las presiones burguesas. Which succumbs to bourgeois blandishments. So the person who was mainly giving off the fight against the revisionists was Kautsky at the time. Entonces, la persona que llevaba la lucha contra los revisionistas en ese momento era Kautsky. Who in his small book, Socialism and Colonial Policy. Que en un pequeño libro, El socialismo y la política colonial. Which Lenin ironically later used against Kautsky's theory of ultra-imperialism. Que luego Lenin de manera irónica utilizó contra Kautsky en su libro del ultraimperialismo. Gives a very good of the limits of the productive of the development of the productive forces in capitalism and in colonialism. Habla sobre los límites que hay en el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo y el colonialismo. Because
At the time, it was shown rapidly that there wasn't any development. The productive forces were stagnating since the 1880s. There was not huge productive development. Porque en ese entonces había un estancamiento en el desarrollo de las fuerzas productivas. No había habido gran cambio desde 1880. The nations raised the tariffs. Las naciones tenían. And the colonies only made up for 6% of world economy, of which 4% belonged to India. Y luego. Can you repeat that last bit, please? The colonies only made up 6% of the world economy, of the world market, and 4% of that belonged to India. Del mercado mundial y 4% era India. The peasants, famines were created due to the pressure of the international market. Los campesinos por la represión del mercado internacional. Because peasants had to compete there with a very, very bad labor equipment. Y debían competir con el mercado mundial con unas herramientas muy atrasadas. While many colonies were unprofitable and were basically used for artificial demand mientras and for militarism. Muchas, colonias eran muy lucrativas y se utilizaban para la demanda artificial. But Kautsky didn't have a clear perspective of how to undergo colonial liberation. Pero Kautsky no tenía una perspectiva muy clara de cómo pasar por la liberación colonial. This was only done by the Communist International. Esto solamente lo hizo la Internacional Comunista. Which analyzed that the resistance in the colonized countries was growing and growing. Que analizó que la resistencia en los países coloniales estaba creciendo. The bourgeoisie was commencing genocides. La burguesía comenzaba genocidios. They talked about that we support the colonial fights for liberation of all people in those countries. Y hablaban sobre apoyar la lucha por la liberación de los pueblos en estos países. But emphasized that those struggles must be connected to the Soviet system. Pero con un énfasis que estas luchas deben estar vinculadas con el sistema soviético. And by the help of the proletariat must develop towards socialism when they take power in their own countries. Y con la ayuda del proletariado desarrollar el socialismo en sus propios países. So to give like a few last sentences, I think we can see very clearly that para terminar, podemos capitalism ver muy claramente couldn't, until this day, couldn't industrialize podría, the colonial world. Podría haber industrializado la, el mundo colonial. And more than ever, the socialist revolution in the colonial countries and the whole world must be on the plan. Y más que nada que la revolución socialista en todos Thank los you, países comrades. Debe estar en la orden del día. Hola, quemado, ¿no? Jordi from the British section, followed by a short intervention by Karim from Pakistan. Yes, first of all, I'd like to say that I thought John's introduction was excellent. Primero quiero decir que la introducción de John ha estado excelente. And it covered a massive amount of different questions in a short space of time. Y cubrió una gran cantidad de cuestiones en un poco Now, tiempo. If you read Lenin's imperialism, which si I strongly el imperialismo recommend, de Lenin, que yo recomiendo mucho, you will see how what he describes is very, very similar to what we have today. Vas a ver cómo lo que él describe es muy similar a lo que nosotros fact, tenemos if, hoy en día. If anything, the process has gone even further, the process of concentration of capital, de domination hecho, el of imperialism. Proceso ha llegado aún más allá, la concentración de capital, las inversiones extranjeras. But really, we also need to look at Lenin's method in developing his theory of imperialism. Pero también debemos observar el método de Lenin en el desarrollo de su teoría del imperialismo. This was at the time a new question. Este fue en su momento una cuestión muy nueva. And Lenin used the Marxist method. Y Lenin utilizó el método marxista. Which starts with a concrete analysis of the facts. Y comienza con el análisis concreto de los hechos. In Lenin's collected works, there is a volume that contains Lenin's notebooks on imperialism. En las obras completas de Lenin hay un volumen que incluye los cuadernos de Lenin sobre el imperialismo. And it shows that in order to write imperialism, Lenin sat for weeks on end at a library in Switzerland.
y demuestra que para escribir el imperialismo, Lenin se sentó por semanas en una biblioteca en Suiza. Y leyó todo lo que pudo leer, todo lo que estaba a su disposición sobre el imperialismo. He read what the bourgeois was saying about imperialism. Lo que decía la burguesía sobre el imperialismo. He read what other socialists or Marxists had said about imperialism. Lo que decían otros socialistas y marxistas sobre el imperialismo. And he also accumulated a mass of facts and figures that he then tried to analyze. Y también incorporó un montón de citas y cifras que intentó notebooks on analizar. Imperialism go on for about 800 pages. Estos cuadernos del imperialismo tienen como 800 páginas. And contain extracts from 148 different books. Tienen extractos de 148 libros diferentes. 100 in German, 23 in French, 17 in English, 2 Russian translations. 100 en alemán, 60 en francés, más en inglés. Unas traducciones rusas. 232 articles. 232 artículos. And 49 periodical publications. Y 49 publicaciones periódicas. This is the Marxist method starts from the facts. Estos son los marxistas. Empezamos con los hechos. But it doesn't stop at the facts, obviously. Y no te detienes ahí. Then tries to draw general conclusions from these facts. Luego intentas sacar conclusiones generalizadas. And this is how we also should proceed when we analyze new phenomena. Y así es como deberíamos continuar cuando analizamos un fenómeno like, nuevo. Like, for instance, the rise of China as an imperialist power. Como por ejemplo el surgimiento de China como un país imperialista. Now, Adam gave a few some figures about the question of the concentration of capital. Adam dio unas cifras sobre la cuestión de la concentración del capital. I think that's one of the most astonishing facts of modern day imperialism. Pero yo creo que estas son unas de las cifras más impresionantes del imperialismo moderno. Swiss researchers. En 2011, unos investigadores suecos elaborated a report in which they looked at 43,000 multinational companies. Tienen un informe donde vieron 43,000 compañías. And worked out their internal relationships, i.e. which ones were invested in which others, how much they controlled of each other, and so on. Y vieron quién estaba invirtiendo dónde, quién tenía acciones en otra empresa. And they determined that amongst these 43,000 multinational companies, 147. Y determinaron que de 43,000 compañías, 40% of the world's wealth. 147 de ellas controlan el how many? 40%. 43% de la riqueza 737 mundial. Controlled 80%. 737 compañías controlan el 80%. This out into a model, a graphic model. Y esto lo tienen en una gráfica. Which is really cool to see with red dots and blue dots. And, que es interesante verla con puntos really rojos y azules. Expressed. Unos gráficos muy But interesantes. You can see, as Adam said, you can see that in every single sector of the economy. Pero como Adam lo ha dicho, lo puedes ver en todos los sectores de la economía. Take for instance pharmaceutical. Por ejemplo, los farmacéuticos. There is one giant pharmaceutical company which is called GSK. Hay una gran compañía farmacéutica, GSK. GSK stands GSK. For GlaxoSmithKline and Beecham. Which gives you a clue. GlaxoSmithKline and Beecham. Significa GlaxoSmithKline and Beecham. Which gives you a clue that this is a company that's the result of the fusion of two companies, Glaxo and Wellcome, and SmithKline and Beecham. Que esto demuestra que es la fusión de dos compañías. Sí. Glaxo and Wellcome is the result of a fusion of two companies, Glaxo and Wellcome. Y Glaxo and Wellcome es la fusión de dos más compañías, Glaxo y Wellcome. SmithKline and Beecham is the fusion of two companies. SmithKline and Beecham. And SmithKline and Beckham. Es la fusión de dos compañías. Which in turn. Y luego está Beckham. Y entonces, bueno, so you see, not only the concentration of capital, but the tendency towards monopolization, the no solo está la concentración del capital, sino también la tendencia al monopolio, las fusiones, las alianzas y demás. Stellantis, which is one of the largest car companies in the world.
Stellantis, que es una de las compañías de autos más grandes del mundo. Is the result of the fusion of Fiat Chrysler and the PSA Group. Es el resultado de la fusión de Fiat Chrysler. Chrysler is the result of the fusion of Fiat and Chrysler, or the takeover Fiat Chrysler of Fiat by Chrysler. Y otro grupo, y Fiat y Chrysler, que eran dos compañías separadas. The PSA Group. El grupo PSA. Is the fusion of a whole number of car companies and takeovers, Peugeot, Citroën, muchas, Opel, Vauxhall, etc. Es la fusión de muchas otras compañías, Peugeot, Citroën y demás. Citroën. And you can see this in every sector. There's now also an alliance that involves Renault, Nissan, and Mitsubishi. Y lo puedes ver, hay otra alianza ahora que incluye a Renault, Nissan, Mitsubishi. Adam mentioned this BYD, Adam the car company, este the Chinese car company. De los vehículos eléctricos de China. The BYD relies on batteries that are made by CATL. Y BYD depende de las baterías que hace CATL, que es una compañía china que controla 34% de la manufacturación mundial de las baterías para los vehículos eléctricos. Y esto es solo una compañía. And this company is a very good example of what Adam was talking about, that's in Lenin's imperialism, of vertical integration. Y esta compañía es un muy buen ejemplo de lo que hablaba Adam, de que habló Lenin, de la integración vertical. This company controls the cobalt mines in Congo. Esta compañía controla las minas de cobalto en Congo. Controls the process for refining the cobalt. El proceso para controls the whole process of the production. Refinar and this is why it's been able to corner this massive amount of the world market. Y entonces por eso es que puede tener esta porción de el mercado mundial. Adam also mentioned another company called ASML. Adam mencionó ASML, otra compañía. ASML is a Dutch company that makes the machines that print semiconductors. Es una compañía holandesa que imprime las, que hace las máquinas que imprimen los semiconductores. And this is an extreme example of the increase in the organic composition of capital. Y este es un ejemplo extremo en el incremento de la composición orgánica del capitalismo. This company based in Holland makes machines that print semiconductors, and one of these machines is as big as this building, like this room. Hace estas máquinas que imprimen estos semiconductores, y una sola máquina es del tamaño de esta habitación. €80 million. Cuesta 380 millones de euros solo una máquina. This is the latest version of this machine. Y este es el último modelo de esta máquina. A high number aperture extreme ultraviolet lithography machine. Que se llama unos altos muy números de extrema de luz violeta. De alta apertura numérica. And this brings me to another point. This massive domination of one company over the world market also means. Y el dominio de una compañía sobre el mercado mundial significa también que ahora Estados Unidos armed the Dutch government. Le ha dicho al gobierno holandés. In order to impose sanctions, so that this latest version of the lithography machine. Ha forzado al gobierno holandés a tener sanciones para que ellos no le exporten estas máquinas a China. And this shows you another thing. This is imperialism, isn't it? Y esto es imperialismo, ¿a que no? It's supposed to be a free market. Se supone que hay un mercado libre. It is in the interest of ASML and presumably the Dutch government to queda export en el interés de ASML, these machines to its biggest market. Y probablemente market. Al gobierno holandés. Venderle esto a su mercado más grande. The United States is doing that in order is preventing that in pero order Estados to Unidos do what? Previene esto para hacer qué realmente? In order to defend the interests of US based or US allied companies. Para poder defender los intereses de las compañías basadas en Estados Unidos.
All those people that say that imperialism doesn't exist, that the companies are transnational, not multinational, but trans, they don't have a national base. Entonces, las personas que dicen que el imperialismo no existe, que las compañías son like, transnacionales like y no multinacionales, and Negri argued in 2001 in a new updated version of Kautsky's ultra-imperialism. Pero como alguien estaba diciendo en 2001 en la nueva versión del imperialismo de Kautsky, proven wrong in practice. Se les desaprobó con la práctica. When there is a conflict between Airbus and Boeing, the U.S. government defends the interest of the U.S. company. Si vemos las cuestiones de Airbus y Boeing, Estados Unidos the president of sigue France, los intereses the president de of France, la Macron, compañía travels to americana. China to make sure that the Chinese, which is now the fastest growing market for commercial aircraft, are buying Airbus planes and not Boeing planes. Y Francia se va a China, que son los compradores más grandes de aviones, que compren Airbus y que no compren Boeing. Imperialism has a clear national base, and this is what leads to conflicts between different imperialist powers and imperialist blocs. Ellos tienen una base nacional y es lo que lleva a estos conflictos entre los poderes imperialistas. The final point I wanted to make is el último punto que quiero hacer China has risen to become an imperialist power. Sí, China ha surgido para convertirse en un poder imperialista. As we have explained and John has explained in his lead-off. Como lo hemos explicado, John lo explicó ya en su introducción. But we should shy away from the idea that the U.S. is a declining power and China is a rising power, and at some point China will overtake the U.S. Pero deberíamos alejarnos de esta idea de que el imperialismo estadounidense está en declive, el imperialismo chino está en alza y que luego va a sobrepasar al imperialismo estadounidense. China is also coming up against its own limits in its development. Porque China está surgiendo al mismo tiempo que se enfrenta a sus límites I don't have time to explain. Internos. But some of them are related to overproduction and so on. No tengo tiempo, pero se relacionan the limits a la sobreproducción, of the world market. A los límites del mercado mundial. But one very important limit to the development of China as an imperialist pero country. Un límite muy importante al desarrollo de China como un país imperialista. In the last 30 years, es we have seen the development of a massive proletariat in China. Hemos visto el desarrollo de un proletariado enorme en China. Most of these are first generation workers. La mayoría de ellos son trabajadores I mean, de primera straight generación. From the countryside into the most modern machines to work with the most modern machines in the world. Directamente del campo a las maquinarias más modernas in huge del mundo. Factories, en fábricas like enormes. Where 100,000 workers work under the same roof and live together. Donde más de 130,000 trabajadores trabajan juntos y viven juntos. And the only historical parallel that occurs to me in relation to this. El único paralelo histórico que se me viene a la mente. Is the period leading up to the Russian Revolution in 1917. Es el periodo que llevó a 1917. And the same processes are going on in China today. Y ocurre algo similar en China hoy. Well, comrades, I have to cut off the discussion here. I'm sorry to Karim and to Joe, who I couldn't bring in. And okay, you have time. Yeah. All right. Well, if Karim wants to come up and give a short contribution, he can do so. Para alguien más. Well, thank you, comrade. Gracias, camaradas. Due to short time, I will discuss only the U.S. imperialism role in Afghanistan, which he played from last 20 years. Así que voy a discutir solamente el papel del imperialismo estadounidense en Afganistán en los últimos 20 años. And one point, perhaps all comrades will agree that U.S. imperialism has always played a reactionary role since its emergence. Creo que todos los camaradas estamos de acuerdo que Estados Unidos ha tenido un papel reaccionario desde que surgió. Just before the 1978 revolution in Afghanistan. Antes de la revolución de 1978 en Afganistán. U.S. imperialism began the process of creating religious fundamentalists to form a front against the USSR under the Cold War.
El imperialismo estadounidense se había tomado la tarea de crear grupos fundamentalistas religiosos para contrapesar la URSS. In which his puppet state of like Pakistan was not fully not only supported, but they took billions of dollars in return for this imperial service. En donde países que utilizaron como marionetas, como Pakistán, no pusieron una lucha ni resistencia a estos esfuerzos. And this process continued with various ups and downs until Trump came to power in US in 2016. Y estos procesos continuaron hasta que Trump llegó al poder en 2016. The situation that happened after the revolutionary changes in Afghanistan in 1978 can be debated. Los cambios que se dieron en Afganistán en los 70s no pueden ser debatidos. But as a Marxist communist, we unconditionally support that event in Afghanistan. Pero como marxistas no podemos darle todo nuestro apoyo sin críticas al movimiento de Afganistán. With the revolution of 1978, the imperialist project known as petrodollar jihad began. Con la revolución de 1978, el proyecto imperialista comenzó. In this context, fundamentalism was laid in the Pashtun populated areas of Pakistan adjacent to the Afghanistan. If we describe the imperialist project in Afghanistan in detail, it will become a separate session for itself. Si describimos los procesos dentro de Afganistán, podemos decir que son todos por los intereses del imperialismo. However, I will try to keep it in brief context in the of the US imperialism Cold War with the Soviet Union and also distorting a revolution inside Afghanistan. Todo esto tiene que ser visto en el contexto del imperialismo estadounidense, la participación de la Unión Soviética. However, I will try to keep it brief in the context of US imperialism, Cold War with the Soviet Union, and also distorting a revolution inside Afghanistan. Bueno, voy a intentar mantenerlo corto en el contexto de la Guerra Fría entre el imperialismo estadounidense, la Unión Soviética y la revolución dentro de Afganistán. The repercussions of the U.S. imperialist project in Afghanistan were the destruction of the overall society and laid the foundations of the religious fundamentalism over there. Las consecuencias de la intervención imperialista estadounidense en Afganistán fue el colapso de la sociedad que existía y el surgimiento del fundamentalismo religioso que existe ahora. Apart from this, all immoral and anti-human activities started in Afghanistan, including drug trafficking, human trafficking, and a long list of other crimes. Aparte de esto, empezaron una serie de actividades criminales en Afganistán, el tráfico de drogas, tráfico de personas. Although the Afghan Saur Revolution had to be transformed into counter-revolutionary forces due to its internal and external challenges, la revolución de Afganistán se convirtió en una contrarrevolución debido a sus fuerzas internas y fuerzas externas. But in this context, the imperialist tyrants that have been created by the US imperialism killed millions of people and also a huge number of immigrants. Pero en este contexto, los tiranos creados por el imperialismo estadounidense mataron a enormes cantidades de personas, millones, incluyendo inmigrantes. In short, Afghanistan in general and Pashtun societies in particular were pushed to the Stone Age. En corto, la sociedad de Afganistán y los pashtunes fueron retrocedidos de vuelta a la edad de piedra. And by placing the terrorist groups created by the US imperialism in power in 1996, the US imperialism temporarily fled from Afghanistan and left the region. Y al colocar a estos terroristas al poder que Estados Unidos había estado financiando en 1996, se retiraron de la región por un tiempo. While leaving Afghanistan at the mercy of its imperialist touts, that is Taliban and Pakistan, who trample all human values through their barbaric laws. Entonces dejaron a Afganistán a la merced de sus perros imperialistas, el Talibán y Pakistán.
In 2001, US imperialism once again turned to Afghanistan on the basis of the so-called war on terror, which John also mentioned. En 2001, entonces Estados Unidos volvió a Afganistán sobre la base de la llamada guerra contra el terror. And the so-called war on terror, US imperialism removed its own religious terrorist puppets from power and replaced them with its liberal representatives. Entonces esta guerra contra el terror reemplazó a sus propias marionetas terroristas en Afganistán con unos liberales en Afganistán, ¿no? The discussion regarding the elimination of the Taliban is clearly present in our organization's article published on Marxist.com in 2005. La discusión con respecto a la eliminación del Talibán está presente en todos los artículos publicados sobre este tema en 2005 en Marxist.com. And only two decades have passed since the return of the Taliban on 15th of August 2021. The US imperialism once again handed over the power to the Taliban under the Doha Agreement. Y después de solo dos décadas de haber derrocado al Talibán, Estados Unidos les devolvió el poder. Billions of dollars made by American and European working people's taxes were poured into Afghanistan. Millones de dólares generados por el trabajo de la clase obrera estadounidense fueron lanzados a Afganistán. But still, the Afghanistan in the hands of the Taliban, and there is no life under the Taliban. So, what I have to conclude my point is. Bueno, pero Afganistán sigue en manos del Talibán y no existe una vida real bajo el dominio del Talibán. Tengo que concluir, entonces quiero decir. Class struggle has fully surfaced in the whole world, including Pakistan, Afghanistan, at this time. La lucha de clases ha resurgido en todo el mundo, incluyendo Afganistán y Pakistán en esta época. And there is a need to fight against all these imperialist ambitions under a correct line of action. Y hay una necesidad de luchar contra todas estas ambiciones imperialistas bajo una línea de acción correcta. And we appeal to all the students, youth and workers in Pakistan and around the globe. Y hacemos un llamamiento a todos los jóvenes, estudiantes, trabajadores en Pakistán, en Afganistán y alrededor del mundo. That come in and be a part of this struggle under the banner of RCI. Que sean parte de esta lucha bajo la bandera de la Internacional Comunista Revolucionaria. So that we can eradicate this inhuman society and create a human society. Para erradicar esta sociedad inhumana y crear una sociedad humana. Thank you. Gracias. Thank you to Karim. I'll now bring in John to sum up. Comrades, I think it's been an excellent discussion. Camaradas, ha sido una excelente discusión. I think it's obvious we could go on for many hours, even days, just to Creo examine que es obvio various que podríamos angles of this question. Por horas y no días con esta discusión. Adam mentioned companies like UBS, Vanguard, and BlackRock. Adam habló de compañías como UBS, BlackRock. And by one estimate, the financial services sector accounts for about 20-25% of the world economy. Y unos estudios estiman que el sector financiero es 20-25% de la economía mundial. Esto incluye la banca, los préstamos, las aseguradoras, las inversiones, which other industries depend on for loans and for credit. Que otras industrias dependen de ellas por préstamos y crédito. And for more detail on this waterfalling of economic control. Para más detalles de esta cascada de control económico. You can go to chapter 2 of Lenin's imperialism. Capítulo 2 del imperialismo de Lenin. Called The Banks and Their New Role. Se llama Los bancos y su nuevo papel. And just to quote a little bit from it. Y para citar un poco de él, he explains that the big enterprises and the banks in particular, él explica que las grandes empresas y los bancos en particular, not only completely absorb the small ones, no solo completamente absorben a los pequeños, but also annex them, sino también se anexan a ellos, subordinate them, los subordinan, bring them into their own group or concern,
lo traen a su propio grupo o sus preocupaciones. By acquiring holdings in their capital. Al tener acciones en su capital. By purchasing or exchanging shares. Al tener acciones e intercambiarlas. By a system of credits, etc. Y el sistema de créditos, etc. He says, Deutsche Bank Group is one of the biggest. Dice Deutsche Bank, el grupo Deutsche Bank, if not the biggest, grandes, of the big banking groups, sino el más grande de los grupos bancarios. In order to trace the main threads which connect all the banks of this group, para poder trazar la línea que conecta a todos los bancos de este grupo, a distinction must be made between holdings of the first and second and third degree. Se debe hacer una distinción con las acciones well, what amounts de to the primer, same thing, segundo y tercer grado. Between dependents of these banks in the first, second, and third degree on Deutsche Bank. Entonces esto quiere decir entre la dependencia de los otros bancos con primer, segundo, tercer grado con Deutsche Bank. And have these nice little charts that illustrate it very concretely. Y tiene estos gráficos ahí que lo demuestran muy bien, unas tablas. And he concludes. Y él concluye. Altogether, Deutsche Bank Group. Todo junto, Deutsche Bank. Comprises Deutsche directly, Bank. Indirectly, partially, and totally. Parcial y totalmente. 87 banks. 87 and bancos. The total capital, y el capital total, its own, el suyo, and that of the others which it controls, y eso, y los otros bancos que is controla, estimated at between 2 and 3,000 million marks. Se estima entre dos y tres, so far more than Deutsche Bank mil itself millones de marcos, is actually worth. Y entonces es más de lo que vale en sí. Jordi gave some other examples of this in the modern world. Jordi dio más ejemplos de esto en el mundo moderno. Here's another one. Aquí hay otro. There is 4,500 banks in the United States. Hay 4,500 bancos but en el mundo. Of those, en Estados Unidos. Pero de estos, just 10 of them control over 50% of the assets. Solo 10% tienen control de la 50% de las acciones. And through their subsidiary connections, y a través de sus subsidiarios y sus conexiones, they basically control all of it. Controlan básicamente todo. So you might go down to your little hometown bank in the middle of nowhere. Entonces puede que tú vayas a tu pequeño banco en el medio de la nada en tu ciudad. But it's ultimately connected to Chase Manhattan or Citibank or some other big company. Está conectado con Chase Manhattan o con Citibank o algo así. But it's not just these companies that sort of control each other. Y no son solamente estas compañías que se controlan unas a otras. You can narrow it down to individual capitalists and CEOs. Lo puedes resumir a individuos I mentioned the Fortune 500. Mencioné los 500 de Fortune. And on those 500 companies, there is about 5,400 seats on the boards. Y en esas 500 compañías hay 4,500 but just about 700 puestos. Individuals control 30% of all those seats. Y solo 700 personas controlan la mayoría. So they sit on multiple compañías. Companies' boards. Entonces están a la cima de muchas compañías. Están en el consejo de administración. So I mean that's monopoly capital personified. Y ese es el monopolio capitalista personificado. And of course, there's a rapidly revolving door between government service. Sí, hay unas puertas giratorias entre el servicio de los gobiernos. And the private sector. Y el servicio privado. El think sector tanks, privado. Lobbyists. Los think tanks. Every new administration appoints all these new ministers, and they, most of them come from big companies. Los ministros y ellos todos vienen de estas grandes compañías. And then they go back to the private sector, and then they come back. I mean, it's. Y luego regresan al sector privado, y luego regresan al sector público.
The capitalists also have another saying. Los capitalistas también tienen otro dicho. Which is never let a good crisis go to waste. Es nunca dejes que una buena crisis se eche a perder. And every crisis is used to accelerate this concentration of capital. Entonces todas las crisis se usan para acelerar la concentración de capital. Including in banking. Contando los bancos. And as COVID was sort of unfolding in slow motion on TV those early months of 2020. COVID, en cámara lenta a través de la televisión uno lo veía. I remember this press conference where Trump was talking about this huge bailout. Recuerdo esta conferencia donde Trump hablaba de todos estos. And everybody's in shock and scared. Y todos estaban asombrados. And you could see before your very eyes this massive transfer of capital, of wealth, and further accumulation. Y entonces se ve esta transformación del capital, de la riqueza, en esta gran acumulación. And so between 2019 and 2021, so just at the beginning of the pandemic, that first part of the pandemic, 2019 a 2021, que es la primera etapa de la pandemia, the assets of the U.S. banks grew by $4 trillion. Los activos de los bancos estadounidenses crecieron por how much? 4 billones. By the end of 2022, a finales de 2022, U.S. banks had over $22 trillion in assets. Los bancos estadounidenses tenían más de 22 billones de dólares en activos. Up 32% from a decade earlier. Que es más del 23% de adjusted for inflation. Y esto es solo 32%, y esto solo then por there inflación. Are the, also these so-called non-bank financial institutions. Y luego están estas instituciones financieras no bancarias. And these are things like pension funds, son como fondos de pensiones, mutual funds, fondos hedge funds, and worldwide. Y a nivel in mundial, 2021, en 2021, these non-banks, estos no bancos, who loan money and borrow money just like any other bank, que prestan dinero y toman they dinero, had $239 trillion in assets on their books, tenían 239 billones de dólares en acciones, which is about 49% of the total worldwide. Que es 49% del total. A nivel mundial. And so you have these shadow banks. Entonces tienes estos bancos. And they're basically exactly like banks. Que funcionan justo como they're un banco. They're not regulated. Excepto que nadie lo regula. And they account for about 14% of the world's financial assets. Y ellos son un 14% de los activos financieros. So that's a slight mundial. Potential instability for the system. Entonces ahí hay un poco de potencial para la inestabilidad en el mundo. Where you can have, runs on non-banks. Donde puedes tener operar con los no bancos. Karen, I thought raised a lot of good points about U.S. and Chinese imperialism in relation to Mexico. Karen dio unos puntos muy importantes sobre la relación del imperialismo en México con China y Estados Unidos. And this idea that there is no lesser evil when it comes to imperialism. Y esta idea que no hay un algo menos peor cuando se trata del imperialismo. And the point about Swedish imperialism. Y el punto del imperialismo sueco. That Leo raised. I mean, how even relatively small powers can Leo, have an imperialist policy in their near abroad, as they say. Que incluso los imperialistas, los poderes imperialistas pequeños, pueden tener intereses por sí mismos. I mean, Sweden's only the 23rd largest country by GDP. Suecia es solo el país más and grande, yet it clearly has 23, an imperialist en cuanto policy. Al PIB, pero tiene una política imperialista. As Elena explained, Elena explicó, during the Balkan Wars at the beginning of the 20th century, las guerras de los Balcanes al inicio del siglo pasado, even countries like Bulgaria counted as imperialist. Incluso países como Bulgaria contaba como imperialista. At least if you believe what Leon Trotsky says. Por lo menos si tú crees lo que decía Leon Trotsky. And he wrote at the time, y escribió en el momento, Bulgarian imperialism is of recent origin. El imperialismo búlgaro es algo nuevo. But is all the more bellicose and reckless for that. Pero es igual de belicoso y descuidado por eso mismo. The Bulgarian bourgeoisie came late on the scene.
la burguesía o búlgara apareció muy tarde en la escena. And at once began vigorously using its elbows in order to get ahead. Y comenzó a utilizar sus codos para tomar la delantera. Now in 1912, Bulgaria had about 4.4 million people. En 1912, Bulgaria tenía 4,4 millones de personas. So how much more vigorous with its elbows can a country of 1.4 billion people be today? Entonces, ¿qué tan más vigoroso con sus codos puede ser una persona con, puede ser un país que tiene 1,4 billones de personas como China? So many comments, there's lots to this subject. Mil millones de personas como China. There's lots to think about. Hay mucho que discutir, lots to analyze and to absorb. Mucho que analizar y absorber. But as the great revolutionary communist, pero como un comunista revolucionario, and martyr of the anti-imperialist struggle against British imperialism in India, y un mártir en la lucha contra el imperialismo británico en India, Bhagat Singh, he said, él dijo, bombs and pistols don't make a revolution. Las pistolas no hacen una revolución. The sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas. La espada de la revolución se afila en la piedra de las ideas. So let's keep synthesizing the facts. Así que sigamos sintetizando los hechos. Sharpening our main weapon. Afilando nuestra herramienta. The ideas. Nuestra arma principal, que son las ideas. The Marxist method. El método marxista. As we prepare for the overthrow of capitalism and imperialism. Como nos preparamos por el derrocamiento del capitalismo y el imperialismo. On a world scale. A nivel mundial. In our lifetime. En nuestras vidas. Thank you, comrades.